que nos da una pronta de lo que será este Católica Everton que transmitimos dentro de los próximos minutos por Cooperativa. ¿Cómo te va, Toñito? Hola, ¿qué tal, Sebastián? Y a todos los auditores del aire libre en Cooperativa. Un partido, qué bueno que el fútbol chileno, en cada encuentro todos juegan algo. Todos tienen objetivos por cumplir. La UCE es sostener un liderato con ventaja. Recordemos que la Calera ayer le mete presión, se acerca a 3 puntos, pero los cruzados hoy día pueden estirarla y dar y generar una cuenta de ahorro. Muchas bajas, sí, pero así es. Esta temporada 2020-2021 con el COVID correrá lista y la Católica ha encontrado rendimientos en sus jugadores jóvenes. Al otro lado está un Everton que con Sensini ha ido mejorando, sin duda, es un equipo más ofensivo y de ganar los ruleteros o los viñamarinos quedarían sexto, dejarían a la U un puesto más abajo. Mira el objetivo que se meterían en copas sudamericanas los de Viña del Mar. Así que un partido donde todos juegan algo. Somos al aire libre en Cooperativa. Vive y disfruta al máximo este verano junto a la comodidad, eficiencia y versatilidad que solo los equipos Steel pueden entregar. Encuentra el compañero ideal para tu jardín en redsteel.cl. En cada temporada, Steel siempre junto a ti. Lápiz y papel, hincha de la Católica, hincha de la Franja. Estos son los 11 de Holland, los 11 que presenta el líder del fútbol chileno, la Universidad Católica, en su duelo ante el Everton de Viña del Mar. ¿Qué tendrá en la portería con la número 1 en la espalda? A Matías Dituro. Línea de 4 en el fondo. Por la derecha, el capitán el día de hoy. Número 21 para el Catuto, Raimundo Rebolledo. Dupla de centrales con la número 24. Aparece improvisado ahí, pero conoce el puesto. El Poncho, Alfonso Parot, lo acompañará en la saga. El patrón del área cruzada, el número 5, Valver Huerta. Y cerrando por la izquierda de la saga, camiseta número 23 para Juan Cornejo. Tres hombres más en la mitad de la cancha de la UC, camiseta número 8, volante central, labores de contención para el Nacho. Ignacio Saavedra lo acompañará en la mitad de la cancha como interior derecho. El número 26, la joya cruzada, Marcelino Núñez. Y a la izquierda del medio campo, un referente, el número 11, el argentino Luli, Luciano Agüed. Tres hombres más en la delantera de la UC. Por la derecha, camiseta número 20, uno de los jóvenes valores cruzados, estará con la 20, Gonzalo Tapia. Por la izquierda, primera aparición como titular, otro de los que prometen la cantera de la UC, con la 35 en la espalda, Clemente Montes. Y en el centro del ataque, camiseta número 9 para el Toro, es el goleador del campeonato. Todos arriba de la sanpedrineta, porque en el centro del ataque estará Fernando Sampedri. Ese es el 11 de la Católica para enfrentar al Everton. Este es el equipo ganador del aire libre en Cooperativa, y no esperes si ataca la delincuencia con NatQ Guard. Servicios de seguridad y vigilancia, 10 años de experiencia y presencia en 11 ciudades, nos posicionan entre las mejores empresas de seguridad del país, con tecnología y personal altamente preparado y motivado. NatQ Guard, competencia, calidad y excelencia en seguridad. Visítanos en nqg.cl. Y atentos en la 88.1 de Viña del Mar y Valparaíso. Esta es la formación de los ruleteros. Esta es la formación de los Guatamarilla. Esta es la formación de los dirigidos por Boquita Sensini. Los 11 del Everton para jugar ante la UC. Y que lamentan la baja de Topito Berríos, Benjamín Berríos, que fue intervenido a comienzos de semana y será baja para el resto del torneo. Este es el 11 del Everton de Viña del Mar. Camiseta número 25 en el arco estará Johnny Herrera. Línea de 4 en el fondo. Camiseta número 29 para el lateral derecho, Camilo Rodríguez. Dupla de centrales con la 26 aparece Sebastián Pereira. Lo acompañará con la 13 el Banana, Cristian Suárez. Y cerrando la saga por la izquierda, camiseta número 28 para Dylan Zúñiga. Cuatro hombres más en la mitad de la cancha Villa Marina, con la camiseta número 5, labores de contención para Gary Moya. A su lado, con la 2 en la espalda, Benjamín Rivera. Más adelantado, recostado por el sector derecho, camiseta número 20, seleccionado nacional, Rodrigo Echeverría. Y por la izquierda, con la 18, uno que conoce las canchas de San Carlos de Apoquindo, es Carlos Lobos. Dupla de delantera en el cuadro ruletero, camiseta número 16 para el Mati, Matías Leiva. Y con la 10 el capitán y goleador, la figura del Everton de Viña del Mar, con la 10 el argentino Juan Cuevas. Es el 11 de Sensini para enfrentar a la Católica.
Somos al aire libre en Cooperativa. Quiso quedar como rey, quiso salir jugando y se complicó entero. Mejor este verano refréscate con la mejor sangría, la que viene lista para llegar y servir. La sangría de Clos de Pirque. Ya sabes, ponle sangría a tu verano con Clos de Pirque. Voy a los estudios de Cooperativa Maipú 525, la central informativa que comanda Josué Laval, para que repasemos lo que ha sido esta fecha del Campeonato Nacional de Fútbol Profesional, la 31. ¿Cómo estás, Sebas Naola? Así es. Hola. Que inició el día domingo, como tú decías, con el empate 0-0 entre Colo-Colo y la Universidad de Chile. Continuó ayer en jornada de lunes. Triunfo 3-2 de Palestino sobre Cobresal. Empate 0-0 entre Wanderers y La Serena. Y victoria también de Unión La Calera como visitante 3-1 al Audax Italiano. En jornada de martes, Antofagasta también venció 3-1 a Deportes Iquique. Y recién terminó, hace escasos minutos, la goleada 4-1 de Huachipato sobre la Unión Española, que 5 partidos ya sin ganar el equipo de Ronald Fuentes. 7:15, estamos para eso. Católica Everton, 9:30 de la noche, cerrarán el día martes de fútbol chileno. Higgins y la Universidad de Concepción, historiado partido el de mañana que pondrá fin a la fecha 31 del Campeonato Nacional. Coquimbo Unido y Curicó. Porque estar a gusto en tu hogar hoy es más importante que nunca. Renuévalo desde la base con el especial Pisos y Pinturas de Easy. Encuentra una gran variedad de pisos, las mejores marcas de pinturas con la asesoría de verdaderos expertos y mucho más para personalizar tus espacios como siempre quisiste. Easy, renueva el amor por tu hogar. Seba, hay aplauso, vienen los equipos a la cancha, Seba, ¿no? Sí, así es, ya está formadita la escuadra de la Universidad Católica esperando al equipo de Everton para ingresar al campo de juego. Una rectificación, al final el capitán será Alfonso Parot el día de hoy. La planilla salía que era Raimundo Rebolledo, pero ahora que lo vemos aparecer en cancha con la jineta de capitán será el 24 el capitán cruzado el día de hoy. Don Eduardo. Nuestros perros y gatos nos entregan momentos felices, por eso se merecen lo mejor. Y lo mejor en nutrición para mascotas se llama Fit Fórmula. Demuéstrales todo tu cariño con Fit Fórmula, la más completa y amplia variedad de productos nutricionales para mascotas testeados por médicos veterinarios. Fit Fórmula, alimento premium para todas las mascotas. Aprovechemos este eventual retraso del Everton, que todavía no sale al campo de juego, que está por venir, Josué, para que revisemos también lo esencial de las tablas de posiciones, lo que se juega en este partido. Claro, la Católica como líder busca escaparse de Unión La Calera, que ayer llegó a 54 puntos, tiene 57 el equipo cruzado, misma cantidad de partidos, es decir, 3 puntos nada más separan a uno y otro equipo. Everton por su parte, un décimo, 39 unidades, y el día de hoy gana, se mete séptimo en zona de clasificación a Copa Sudamericana, sin dejar de mirar la tabla ponderada, tiene 1,245 ahí el equipo ruletero, está duodécimo, pero hay una escasa diferencia con el décimo sexto, que es la Universidad de Chile, así que tiene que tener ojo de todas formas el equipo de Sensini, que si hoy mete un triunfo ya se comienza a olvidar de la tabla ponderada. Asegura tu mayor inversión con Seguro Hogar de Chilena, consolidada con grandes coberturas y asistencias. Conoce más en chilena.cl y vive el valor de estar seguro. Recordaba ese partido que hicimos en Sausalito, Toño, ¿te acuerdas? Que la Católica entró con mixtura por el tema internacional que estaba disputando en ese minuto y le costó harto, tuvo que recurrir a los titulares. Ahora vuelve a la patrulla juvenil por necesidad, por obligación, de acuerdo a lo que nos ha contado Sebastián Aguilar en las formaciones de esta tarde. Sí, claro, pero esta vez esos jugadores jóvenes tienen ya otro rótulo. Ellos ya han demostrado en cancha que tienen condiciones estas deportivas y Haaland ya los mira con otros ojos, no como alternativas. Hoy día ya empieza a mirarlos como probables, yo te diría probables titulares mirando la próxima temporada. Ah, lindo récord la Católica, creo que de 18 citados, 10. Ya tenemos problema con el Toño Prieto, vamos a estar ahí reenganchando la conexión dentro de los próximos instantes para su comentario. En este partido, Seba Aguilar, el Everton ya está en cancha y suena la música, todo indica que la escena comienza dentro de los próximos segundos. Sí, ya se están saludando con los árbitros y también con sus colegas de la Universidad Católica. Saludo afectuoso, sobre todo con Carlos Lobos, que hasta el año pasado formaba parte del plantel de la Universidad Católica. Recordemos que Carlos Lobos fue una pieza de cambio para la permanencia de Edson Puch en la Universidad Católica. El grupo Pachuca, que era dueño del pase del comando, también es dueño del Everton de Viña del Mar, cediendo a Carlos Loma una suma de dinero, es que se concretó finalmente la permanencia de Edson Puch, que recordemos en su minuto fue bastante laboriosa esa negociación, pero por eso ahora vemos al número 18 del Everton formando parte de las filas del cuadro rulete.
Si alguna vez posteaste hoy goleamos 4-0 y golean 4-0, entonces apuesta por tu conocimiento. Apuesta hoy en experto.cl, Experto Mobile, Samsung Smart TV y agencias Polla. Apuesta por tu conocimiento. Apuesta en Experto. Polla Experto, juegue. Repasemos las bancas, Seba, rápidamente, que ya viene el partido. A ver, partamos por el local. La Católica tiene a Christopher Toselli, el arquero suplente, y después solo jugadores sub-20. Aarón Astudillo, el número 33, el 3, Cristóbal Finch, 31 para Benjamín Iglesias, 16 César Munder, 27 Alexander Aravena y el 30 Diego Valencia. En el cuadro del Everton, Luis Santelices será el portero suplente, el número 3 Daniel Maldonado, el 6 Álvaro Madrid, 8 para Jorge Díaz, 22 Marcos Velázquez, 23 para Fernando Saavedra y 31 Juan Martín Román, las alternativas de uno y otro equipo. Todo listo para el fútbol, el pitazo inicial ya viene en San Carlos de Apoquindo, Eduardo. Sí, señor, desde San Carlos de Apoquindo para el mundo va a narrar este partido entre la Universidad Católica y Everton de Viña del Mar, Ernesto Díaz Correa. Pero hay minuto de silencio, me parece. Sí, por don Vicente Cantatore, Ernestito, ¿no? Sí, flaco, es por él, ¿no? Sí, es por Vicente Cantatore, director técnico de la Universidad Católica. Exacto. Años 1991 y 1992 y campeón de la Copa Chile del año 91. Los jugadores de la Católica incluso con un brazalete negro en su brazo derecho en señal de luto por el fallecimiento el pasado viernes de Vicente Cantatore a la edad de 85 años. Nos sumamos al minuto de silencio. Por supuesto, sumamos al minuto de silencio ese paso que tuvo por la Católica en el 91-92, hablando con muchos jugadores de esa época de la Católica, un técnico muy marcador no solamente en lo futbolístico, no solamente en lo que pasaba en la cancha, sino que también en los aspectos humanos. Muy querido, muy recordado, una de esas personas que dejó huella y que se fue al extranjero, un técnico, una persona nacida en Argentina, pero que hizo buena parte de su carrera en nuestro país, y eso es lo que lo hizo pegar el salto, el año 1985 al Valladolid, después el paso por el Sevilla, pasó por Argentina en Rosario Central, Tenerife, Valladolid nuevamente, el Sporting de Lisboa, el Betis y el Sporting de Gijón. Ahí está el homenaje, además en el tablero marcador de goles, el minuto de silencio. Ahora sí, Ernestito, todo listo para el comienzo del fútbol. Perfecto, Sebastián, los 22 actores ya están en el campo de juego. La acción comienza dentro de un instante, señoras y señores. Fecha 31 del campeonato, 19-15. Iba a comenzar este partido, señoras y señores. Ya está el árbitro Héctor Jona, que visten los árbitros camiseta de color amarillo, pantalón negro, medias amarilla. Acá está uno de los jueces de línea hacia el arco norte, otro hacia el sur. Se queda Jona en el círculo central, se viene al lugar de cuarto Juan Sepúlveda. En el VAR está Deichler, César Deichler, y en el AVAR Cristian Droguet para este compromiso. Ya está, listo para comenzar el fútbol. Frente a la pelota aparece Juan Cuevas, el capitán, camiseta número 10 del equipo Viña Marino. De norte a sur va a cargar Everton de Viña del Mar. De sur a norte lo va a hacer la escuadra de la Universidad Católica. Los 22 actores en el campo de juego. La acción comienza dentro de un instante, acá en San Carlos de Apoquindo. Somos al aire libre en cooperativa desde San Carlos de Apoquindo para el mundo. Este es Ernesto Díaz Correa. Héctor Jona mirando para todos los sectores del campo de juego, señoras y señores. Ahí están, elongando 7-20, para no enfriarse los jugadores. 7-20, papá, que está esperando. Exacto, 7-20, sí, 7-21. Sí. 7-21, elongando a los jugadores para no enfriarse. Vamos, Jona. Sí, ahora. Aprovechemos de marcar, sí, comienza el fútbol. Aprovechemos de marcar las redes sociales, Josué. Hashtag cooperativa en casa para que la gente nos escriba en Twitter y el WhatsApp de cooperativa. El más 569-7888-0770. Recibimos todos los audios. Perfecto, comenzó. Nos vamos. Comenzó el partido. La historia ya está en marcha, señoras y señores. Ya juega la Católica, líder del campeonato, puntera del torneo, frente al escuadra de Everton de Viña del Mar. La pelota la domina. Acá está el Benja Rivera tocando la pelotita sobre la banda derecha. Ahí estaba luchado y porfiado Matías Leiva. Le cometen infracción en definitiva a Rodrigo Echeverría. Pitimar, que el árbitro del partido, Camilo Rodríguez, para ser efectivo. El tiro libre en medio terreno, tocando sobre el sector izquierdo para el Banana. La pelota la domina Suárez juega en medio terreno, el pase que viene para que aparezca Gary Moya, la pelota la juega Gary Moya, tocando otra vez para el Barana Suárez, el pase que viene sobre la banda derecha, la pelota la domina Camilo Rodríguez, la tenía pegada a la pierna zurda, señores, le cometen infracción Piti Marque, el árbitro del partido. Hay tiro libre que favorece al equipo de la Universidad Católica. Cuando aparecía Clemente Montes, cae en el piso, señores, y el árbitro pita Jona, y hay tiro libre para la UC.
Hyundai, camiones y buses, una empresa indumotora. Ernesto. Sí. Cuando la pelota se vaya por el fondo en la portería de Matías Dituro, ¿sabe quién le va a pasar la pelota? ¿Quién? El capitán de la Católica, el Chapa Fuensalida, está de pelotero hoy día en el arco sur de San Carlos de Apoquindo. No te creo. Además, se pasó. Si un jugador se lesiona, qué humilde. ¿Quién lo va a ir a buscar? Tomás Astaburuaga, el central de la Católica, también está como camillero el día de hoy. Espectacular, ¿eh? Mira, lindo, lindo lo que hace el equipo de la Católica. Todos juegan, todos participan, ¿ah? Todos meten, todos están en el equipo de la Universidad Católica. La pelota la domina en medio terreno. Acá está Marcelino Núñez. La pelota la juega Núñez. Núñez tocando para Parot. Acá está Parot. El pase que viene hasta la mitad de la cancha para el artillero y goleador del torneo. Acá está San Pedri. La pelota la domina San Pedri. Señoras y señores, Flaco ya se le escapó al Bati Larribella. Se le escapó ya, ¿no? Sí, ya tiene dos goles de diferencia. Fernando San Pedri tiene 19 como el máximo artillero del campeonato. El Bati Larribella de la U con 17 está en el segundo lugar. En los mejores momentos, Steel siempre junto a ti. Está tocando Valver Huerta. El pase que viene para Alfonso Parot. La pelota domina Parot. Parot tocando para el Nacho Saavedra. La tiene Saavedra. Toca sobre la franja derecha. Ahí está para hacer el fútbol Gonzalo Tapia. La pelota la juega Tapia. Tapia juega con Rebolledo. Rebolledo con Tapia. Otra para Marcelino Núñez. Tocan los canteranos. El centro que viene. La marca para neutralizar en el fondo. Ahí está Dylan Zúñiga en medio terreno. La pelota la domina. Ahí está para el medio terreno jugando para Moya. La pelota la juega otra vez en medio terreno el equipo de Everton de Viña del Mar. Tenemos 2:30 de la etapa inicial del contexto. Ya están 0-0. Hidrolab, sabemos de aguas. Cotiza en línea ingresando en hidrolab.cl. La pelotita la juega la Universidad Católica. Acá está Cornejo, la tiene Juan. Juan quería tocar sobre izquierda, picaba Clemente Montes. La pelota queda para Echeverría. Toca el balón Echeverría, juega sobre la banda derecha. El pase que viene para hacer el fútbol Camilo Rodríguez. La pelota domina, se viene Camilo Rodríguez. Un costado de la zona penal, lo bajan. Lo bajan, señores, nada hubo, dice Jona. Nada hubo, dice Jona. Va a jugar desde el fondo la escuadra de la Universidad Católica. El partido usted lo vive y lo siente por Cooperativa de la Libre para todo el planeta. Chilena consolidada, el valor de estar seguro. Está saliendo desde el fondo Valver Huerta. La pelota la domina el centro rasante buscando a su compañero de equipo en la mitad de la cancha, Alfonso Barot. En medio terreno, digo. Acá está, hacia el arco norte, carga la escuadra de la Universidad Católica. La pelota la tiene Alfonso Barot. Toca sobre la izquierda, el pase que viene para Montes. La tiene Montes. Montes otra vez buscando arriba a Valver Huerta. La pelota se pierde fuera del límite de la cancha, señores. ¿Qué cobra el árbitro? ¿Saque de costado o el tiro libre, Flaco? Tiro libre a favor de la Universidad Católica por esa infracción de Rodrigo Echeverría sobre Clemente Montes. Se dieron la mano los jugadores de Everton y la Católica, así que todo queda en paz. Juega Lucia. Alimenta el juego de tu equipo. Encuentra la mejor alternativa en servicios de alimentación en casinosintegrados.cl. Está tocando en el fondo. La pelota que viene para Sebastián. Ahí está Sebastián Pereira. Juega atrás para el portero Johnny Herrera. Y este se apresta a volver. Le pega. Larga. Buscando arriba para que corre Juan Cueva. La pelota la tenía Cueva. Rechaza el equipo de la Universidad Católica. Pero insiste Benja Rivera. La pelota la juega para Carlitos Lobos. La tenía Lobo, el ex Católica. El pase que viene sobre la izquierda del Barana. El Barana tocó para Dylan Zúñiga. Se quería juntar con Cuevas. La pelota la domina en medio terreno. Ahí está tocando la pelota el equipo evertoniano. La tiene en medio terreno Carlos Lobos. Lobos tocó atrás. El pase para Sebastián Pereira. La pelota la domina el equipo de Everton de Viña del Mar. La tiene Pereira en terreno propio. Descarga la app del BCI y descubre lo nuevo que tiene para ti. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Carga la Católica, se viene Gonzalo Tapia. Tiró la diagonal en caro, le pegó. Se venía Tapia, señoras y señores. Soltó la izquierda, terrible zurdazo. Y el portero Johnny Herrera es el propietario de la pelotita. Probó el canterano, estoy contigo. Seba Aguilar. Sí, la primera de la Católica en este partido en los pies del joven Gonzalo Tapia, que hizo la diagonal, se acomodó para la zurda cuando sabría Fernando Sampedri pidiendo la pelota entrando al área. Decidió acomodarse el número 20 de la UCI. Cuidado que la pierden en la salida. Sí, la perdieron. Sampedri juega atrás. Señoras y señores, la perdieron en la salida. Recupera Gary Moya. La pelota la juega Moya. Moya tocando para el Benja Rivera. Insiste otra vez. Carga la Católica por el sector izquierdo. La pelota la domina Clemente Montes. Balón fuera del límite de la cancha y lateral. Frenos 7X. Con tu seguridad y la de tu familia no se juega, por eso ponle frenos GTX a tu vehículo, tecnología que cuida tu vida. Ernesto. Sí. Hay muchos hinchas de la Católica preocupados de la cábala de Ariel Holland. A ver. El chalequito color salmón. No, ¿sí? Lo tiene puesto, pero lo tiene ahí amarradito en los hombros. Ah, pero no tiene que estar puesto, ¿eh? Porque yo recuerdo algunos técnicos que han estado con la bufanda del Chacho Cudet, por ejemplo. Algunos le da estilo también, ¿no? Con 100 grados de temperatura, claro.
Otro usa la camisa, solo la camisa. Basta que la tenga, basta que la tenga ahí en la banca, no tiene que estar puesta la, el chalequito. Acá, acá está Cueva, tiró la diagonal, tocando para Rivera, el pase que viene sobre izquierda, otra para Dylan Zúñiga, un costado de la zona penal, la pelota la dominó, ahí está Gonzalo Tapia, ahí está encarando al lateral izquierdo del equipo, el delantero de la Católica encarando al lateral izquierdo del, del escuadra de Everton, la pelota que viene para Cuevas, acá está, cerca de la media luna, la marca de Parot, insiste sobre izquierda, ahí está otra vez para hacer el fútbol, Dylan Zúñiga, un costado de la zona penal, se metió al área, está el centro arriba, gol. Mató, 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 mató. Gol, oro y cielo, 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 oro y cielo. Siete minutos de la etapa inicial del cotejo, señoras y señores. Se duerme la defensa del equipo de la Universidad Católica. El centro de Dylan Zúñiga dentro de la zona caliente. Centro a media altura. Aparece Matías Leiva, mete el cabezazo sobre un rincón de Matías Dituro. Y la pelota dentro del arco y es el primero para la escuadra de Everton de Viña del Mar. Católica 0, cae el puntero del campeonato. Católica 0, Everton de Viña del Mar 1, lo hizo, 7 minutos de la etapa inicial del partido, Matías Leiva, autor de la conquista. Gol, gol, gol de BCI, porque un banco diferente es un banco que va contigo. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Sí, buena jugada del Everton de Viña del Mar por el sector izquierdo del ataque, ese finalmente Dylan Zúñiga, el que engancha ante la marca de Raimundo Rebolledo, saca ese centro llovido hacia el área y ahí aparece de cabeza Matías Leiva, el joven atacante de 21 años del Everton de Viña del Mar, pone el cabezazo hacia el palo izquierdo de Matías Dituro, que queda descolocado, no se lanza ni siquiera el número uno de la Universidad Católica y ve cómo entra esa pelota en su arco. Gana el Everton de Viña del Mar, primer gol en el torneo de Matías Leiva. Al aire libre en Cooperativa Easy, cuando renuevas tu hogar también te renuevas por dentro. Sorpresivo, ¿eh? El momento en que insinuaba la Católica que Tapia había probado las manos de Johnny Herrera, cuando estaba todo dándose como para que la UC tomara el protagonismo en el inicio del partido. Llega esta jugada hilvanada de Everton de Viña del Mar, en el cual la Católica no despertó nunca. Y finalmente la defensa quedó ahí atornillada, traicionando incluso al propio meta de los cruzados, que quedó totalmente fuera de situación. No, ni siquiera se esforzó Matías Dituro en el momento en que la pelota ya estaba al fondo de las mallas. Sorpresivo inicio de partido, sorpresiva ventaja de Everton de Viña del Mar en momentos en que la Universidad Católica empezaba a asomar. Cuando el partido recién comienza, cuando todo está muy joven, ganan los viñamarinos por 1-0. Este análisis es de Hidrolab, el único que le asegura confiabilidad, calidad y servicio en análisis de aguas. Está perdiendo el líder del campeonato, gana Everton por 1-0, gol de Matías Leiva, señoras y señores. Y ni siquiera se hizo el esfuerzo el portero Matías Dituro, flaco, ni siquiera pensaba que afuera, no sé. Ni siquiera se estiró. No, ni siquiera se estiró, la siguió con la mirada nomás esa pelota cabeceada por Leiva. A mí me parece que quedó algo descolocado, no pensaba que iba a llegar ese cabezazo, que tuvo que desviar más que ponerle potencia a Leiva, así que no hubo mucha reacción del portero de Católica. Ponle sangría tu verano con Goss de Pirque. Está jugando la Católica en medio terreno. Ahí aparecía Marcelino Núñez. La pelota la tiene Marcelino Núñez. La deja Boyodi Separat. El pase que viene para Raimundo Rebollido. El Catuto juega atrás para el portero Matías Dituro. Y este se apresta a devolver, tocando la pelotita para el Nacho Saavedra. La pelota la domina. Juega sobre la franca derecha. Sale por la derecha Raimundo Rebollido. Ahí está pegado a la raya al lado de las populares. Se juega en San Carlos de Apoquindo. Lo vimos al aire libre en Cooperativa. Gana Everton por 1-0. La pelota la tiene San Pedro. Y tocó sobre la banda derecha para Marcelino Núñez. Otra sobre la banda para que apareciera Gonzalo Tapia. La pelota se va sobre la última línea, tiro de esquina, corre número 2. El fútbol es una apuesta y tú puedes apostar por tu conocimiento con Experto. Voy a Experto, juegue. Sí, señor, la pincha nomás, la pincha Dylan en Zúñiga y la pelota al tiro de esquina. Hay córner desde el sector en oriente, le va a pegar Marcelino Núñez. Al lado de Marcelino Núñez
Ahí está, también se está ubicando con pierna zurda. Está Juan Cornejo. Los actores están, la acción ya viene, pasó Cornejo. Le pegó Marcelino al centro, hacia afuera. Arriba con golpe de cabeza el Barana Suárez. La insistencia otra vez. Oh, que un golpe de cabeza neutraliza desde el fondo el equipo de Everton de Viña del Mar. Echeverría, la pelota al área, la saca fuera, fuera, grita Sebastián Pereira. La pelota que viene sobre la izquierda, carga la Católica, la tiene Luria Wed. La pelota la tiene Wed, sacó el centro buscando a San Pedri. Arriba lo madruga de nuevo el Barana Suárez. La pelota queda flotando y la gana Gonzalo Tapia. Acá está Tapia, exigido contra la racha. La marca pegajosa era en esta ocasión del jugador Matías Leiva. Insiste otra vez, carga la Católica, busca el empate, gana Everton por 1-0. Intersport, la tienda de deportes número uno del mundo y punto CL. Acá está Luria Wed y mete presión sobre la banda derecha. El hombre de Everton de Viña del Mar, que era Camilo Rodríguez. La pelota en medio terreno para Valver Huerta. Acá está Huerta, Huerta toca sobre la izquierda. El pase para Cornejo, la tiene. Acá está Juan, la juega Juan Cornejo tocando para Valver. Valver con Juan, el medio terreno, cruza campo antagónico. Acá está, rompe fila. El pase que viene, arriba otra vez. La saca Sebastián Suárez. Pelota hasta medio terreno, insiste el equipo de la Universidad Católica. Todo de nuevo. Valver Huerta juega atrás para el portero Matías Dituro. Y este se apresta a devolver, Eduardo. Fit Fórmula, alimento premium para todas las mascotas. Somos al aire libre en cooperativa Nat Cougar. Competencia, calidad y excelencia en seguridad. Toñito Sebastián. Prieto. Sí. Toñito Prieto, primero 12, balde de agua fría para la Católica, la ventaja ruletera. No, no hay caso con el Toño, ya vamos a estar más adelante. Lo relata Díaz Correa por cooperativa. Perfecto, señor, acá está Johnny Herrera. La pelota la va a jugar entero de rojo Johnny Herrera. La entregó mal, la ganó Marcelino Núñez. Toca otra vez el pase que viene para Gonzalo Tapia. Se viene Tapia. La marca era de Sebastián, de Cristian Suárez. Pelota al tiro de esquina, córner, pelota al tiro de esquina. Corre, número 3. Encuentra el compañero ideal para disfrutar al máximo tu jardín en www.redestil.cl. Nororiente, señores, la pelota la va a jugar, la acomoda Marcelino Núñez, acomoda la pelota en el cuarto de círculo, se perfila con zurda siempre Juan Cornejo, pero el que le pega es Marcelino Núñez. Vamos a ver ahora quién le va a pegar con zurda. Está Juan Cornejo, aparece Marcelino Núñez, acá está, sí, le pega Cornejo, curva hacia adentro, efecto hacia adentro, otra vez arriba con golpe de cabeza Cristian Suárez. El Barana que no perdona, neutraliza bien. Ahí está para hacer el fútbol Raimundo Rebolledo. Toca en medio terreno, deje el área y el arco lejos, aparece Dituro, toca sobre la franja derecha para Marcelino Núñez. La pelota la tiene Núñez, Núñez tocó por el eje central, domina por dentro, carga el equipo de la Universidad Católica. La tiene Juan Cornejo, descarga para Saavedra. Acá está Saavedra, hacia el arco norte, carga la Católica, gana Everton por 1-0. Tenemos recorrido 14 minutos de la etapa inicial del partido. Insiste otra vez Valver Huerta, tomó las banderas, se viene Huerta. Acá está Huerta, levantó la vista, toca ras del suelo, juega para Julia Wed. A Wed cortito otra vez para el Nacho Saavedra. Saavedra para que aparezca Valver Huerta. La juega hacia adentro, tocó para Montes, se viene Clemente. Se cruzó como en todos los balones Cristian Suárez. Balón dentro del área, Suárez que rompe nomás. Pelota al tiro de esquina, corre número 4. Hidrolab, sabemos de aguas. Cotiza en línea ingresando en hidrolab.cl. Norponiente, señores, tiro de esquina. Otra vez Marcelino Núñez con derecha, con zurda Juan Cornejo. Desde el sector norponiente. Acá está, le pegó Marcelino Núñez en el área chica. San Pedri por arriba, San Pedri por arriba, señoras y señores. Avisa San Pedri, avisa el artillero. Estoy contigo, Seba Aguilar. Sí, ganando por los aires el número 9 de la Universidad Católica. Centro al primer palo y ganándole a la defensa del Everton de Viña del Mar. El goleador de la Universidad Católica saca ese cabezazo que se va por sobre la portería de Johnny Herrera. Algunos centímetros nomás falló en la puntería el toro San Pedri. Avisa la Católica. Hyundai Camiones y Buses, una empresa indomotora. Somos al aire libre en cooperativa. Que se ponga el chaleco rojo Holland, dice un hincha. Sí, hashtag cooperativa en casa, dice eso. El problema es que la Católica se mantiene el ritmo, ¿eh? Eso de empezar como a meterse en el partido, más allá del buen inicio del Everton de Viña del Mar, insinuando un poco más la Católica en los últimos minutos, pero le falta abrochar, le falta concretar un poco más. Habrá que ver cómo se sigue desarrollando este juego con un Everton que empieza a controlar ya con un resultado favorable en la mano. No le dé tribuna a otros análisis. Solo Hidrolab es convicción, pasión y tecnología en análisis de aguas. Hidrolab cotiza en línea desde tu smartphone. Ernesto Díaz Correa en el relato. Acá estamos, la fiesta se juega en San Carlos de Apoquindo. Lo vivimos al aire libre en cooperativa. Acá está Juan Cornejo, pierde la Católica, gana Everton por 1-0.
0. Acá está San Pedri, retrocede, toca para Cornejo, pero quita bien Moya. La pelota la juega Moya, Moyita Moya, acá está Moyita. Balón que no está en el rectángulo de Pasto. Ahí lateral, frenos GTX, frena UC. Con tu seguridad y la de tu familia no se juega. Por eso ponle frenos GTX a tu vehículo. Tecnología que cuida tu vida. Ernesto. Ernesto. Ah. Sí, señor. A ver, ¿quién primero? Seba. Sí, no, solo para notar que Valver Huerta estuvo notable en esa última jugada. Si pasaba ese paso profundo de Moya para Cuevas, se iba a enfrentar solo a Matías de Turo. Se sacrificó Valver Huerta, fue al piso y salvó a la Católica de un contragolpe de Ayrton de Viña. Al aire libre en Cooperativa se lo cuenta todo. ¿Y qué dice Carga José? Clemente Montes, tocó largo, muy largo la de Clemente Montes para que apareciera Luciano Huet. Sebastián Esnaola. No, José nos estaba llamando. Claro, porque el 1-0 parcial de Everton, o si llega a ser definitivo, deja fuera de todo riesgo al equipo viñamarino de descender por la tabla ponderada. Así que le vienen muy bien estos tres puntos parciales al equipo de Sencillo. Asegura tu mayor inversión con Seguro Hogar de Chilena Consolidada. Somos al aire libre en Cooperativa. Casinos Integrados es la mejor opción en servicios de alimentación para tu empresa. Y se mete en la pelea por Copas Internacionales, Josué, también, ¿no? Es verdad, porque entra a la zona de Copa Sudamericana. Tenía 39 el equipo bertoniano, 42 mete con este triunfo. Y por eso se ubica sexto ahí para estar en posición de la segunda copa más importante de Sudamérica. Descarga la app del BCI y descubre lo nuevo que tiene para ti. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes, Ernesto. Acá está tocando la pelota la Universidad Católica. Gana Everton por 1-0. Está Alfonso Parot. Acá está Poncho. Poncho toca para Valver. Valver toca para Alfonso. El pase que viene buscando sobre la banda derecha para Marcelino. La pelota la juega Marcelino. Tocó para Raimundo. El pase que viene sobre la banda derecha otra vez para Marcelino. Arriba con golpe de cabeza Dylan Zúñiga. Pelota que se pierde fuera del límite de la cancha. Ahí lateral. Frenos GTX que favorece a la escuadra de Everton de Viña del Mar. Con tu seguridad y la de tu familia no se juega. Por eso ponle frenos GTX a tu vehículo. Tecnología que cuida tu vida. ¿Quiere que le cuente algo que es verdad? A ver. Hoy fui a cambiar frenos ¿ya? Las pastillas. ¿Ya? Y le colocamos GTX a la camioneta, ¿sí? ¿Y? ¿Sí? De verdad, extraordinario. No, fantástico. No, ahora, exquisita, toca el pedal, finita. Toca el pedal del freno y se chantan seco. Se chantan seco. Son fantásticas. Y es verdad, no estoy inventando. Absolutamente no, pues nada. Es real. Freno GTX es otra cosa. Exactamente. Y le salió económico, me parece, ¿no? Descuento nada, ¿no? Nada, cero. No, pero muy bien. Muy bien. Sí. Para eso ganamos tanta plata en el título, ¿no? Ahí estamos, señores. Somos Cooperativa al aire libre. Ahí estamos. No tengo tantos pitutitos. ¿Qué pasó, Seba? San Pedri. Sí, San Pedri con una dolencia en el muslo izquierdo. No me alcancé a percatar si hubo algún golpe. Me parece, si es que hubo algún golpe, fue un pancorazo que le llegó a San Pedri. Si no, estamos hablando de algo muscular y eso obviamente que sería de preocupación. Ya entró el cuerpo médico de la Católica para revisar a su goleador. Veremos qué pasa con San Pedri. Claro, una situación además que tiene la Católica con su plantel diezmado y estos elementos, estas figuras entre las que está San Pedri, por supuesto, como el eje de ataque fundamental del equipo, obviamente que preocupa porque además está en desventaja, además está perdiendo y habrá que ver cuál es la cuantía. Estaba viendo ahí una repetición de la imagen y claro, en el momento en que va a buscar la pelota se resiente solo. Yo no veo golpe de parte del jugador de Everton de Viña del Mar cuando estaban disputando la pelota, así que da la sensación de que podría ser algo de esas características, Seba. ¿Qué es lo que está pasando en la cancha en este minuto? No, se pone de pie San Pedri. Todavía no hacen una señal de cambio. Se puso de pie, está probando pisar, pero con muchas señas de dolor. El número 9 de la Universidad Católica. Veremos si hay más asistencia al borde de la cancha o si puede reingresar el goleador, que es clave en el esquema de Darío Jorge. Claro, porque lo que pasa, Josué, claro, es que pelea la pelota, a ver si me ayudas tú con la imagen, y luego como que tiende como a trastabillar, y ahí es cuando se empieza a tomar el muslo por la parte posterior de su pierna izquierda. Y eso es lo que lo termina afligiendo, ¿no, Josué? Sí, tal cual. Es ese trastabilleo que tú mencionas, Seba, que le termina complicando esa parte posterior del muslo izquierdo, y muy complicado. No es que salió con la dolencia y camina con facilidad, pero no puede correr. Igual cojea mucho al caminar, y la cara de San Pedro lo dice todo. Perdiéndose un partido muy clave, considerando también la posición que tiene la Católica en la tabla de posiciones. 3 puntos nada más la separa de Unión La Calera. ¿Qué pasa con la banca en este minuto, Seba? Ya se mueve, supongo, ¿no? No, la verdad es que no hay movimiento al borde de la cancha. Reingresó San Pedro y va a probar
a ver si puede seguir en el partido. Creo que veo a Valencia, flaco. Creo que veo. Ah, sí, acá sí. Acaba de aparecer, claro. Sí. Ahí está Valencia, mira. Ahí está Valencia. Y va a probar San Pedro y ya no está picando como antes. No, absolutamente. No, sí. Va a tener que verlo ahí, va a tener que regular porque si no puede recrudecer. Como en los automóviles, en todos los equipos se están reventando los jugadores, Bernaola. Sí, pues que no están llegando. Eso es lo que está pasando. 20 sí. minutos, 21 minutos, Toño Prieto en Cooperativa. Sí, lo de San Pedri sin duda es alerta roja máxima para la Universidad Católica. No he hecho el cálculo del porcentaje de los goles que ha anotado en este torneo, pero es altísimo. San Pedri es la carta de goles, la que le da sustento al equipo de Haaland en muchos partidos difíciles. Ni hablar en el último frente a la Unión Española con 9. San Pedri apareció para el 1-1, una baja importante. Tendrá que venir otro canterano, seguramente Valencia va a ser el eje de ataque, pero vamos a ver, este es un partido bravo para la Católica. Está perdiendo, pero entró San Pedri. Sí, no, pues habrá que esperar que hay que... Eso es lo que decía el Seba, justamente, que no... que va a probar un poco, así que vamos a ver justamente cómo lo hace. Y ese es lo complicado, que toma riesgo, que puede hacer que después tenga problemas para seguir en los próximos partidos. Así es, se toma riesgo de una contractura, te puedes pasar a un desgarro y te puedes pasar de una semana a 3. Esas son las diferencias. Toño, un tercio de los goles de la Católica los anotó San Pedri, 33,3% clave. Muy buen dato, ¿ves? Ernesto Díaz Correa relata en Cooperativa. Sí, señor, carga la Católica, se viene Montes, acá está Clemente. La pelota la tiene Clemente, la marca de Camilo Rodríguez. Se viene, tiró la diagonal, se metió al área nomás, está. Sacaba el centro, cae Clemente Montes. Ah, se pasaba y desparramaba a varios, señoras y señores. Se salió del molde, flaco, y desparramó a todos Clemente Montes. Sí, primero a Camilo Rodríguez, el lateral derecho de Everton de Viña del Mar, y ahí emprendió la carrera rumbo al área, se cruzó con Sebastián Pereira. Me parece que hubo falta, eso sí, fuera del área. Termina cayendo adentro Clemente Montes cuando ya perdía la pelota. Nada, dijo el árbitro, juega el Everton en el lateral. Se calentó el partido, póngale hielo, árbitro. Ponle sangría a tu verano con Clos de Pirque. Está jugando desde el fondo el portero Matías Dituro. Acá está, ¿cómo ve a San Pedro y flaco? ¿Cómo lo ves? ¿No pica como antes? Me parece que está recuperado, ¿eh? Sí. Y fue a un cruce en una pelota que terminó bien. Acá se la recupera en la salida del Everton. Así que por ahora está pasando la prueba. El artillero con 19 goles en la tabla de goleadores. El pase que viene, pelota sobre la izquierda para Montes. Picaba la marca de Pereira, señores. La marca de Pereira sobre Montes. Piden faulos de la Católica. La pelota la va a jugar desde el fondo de la escuadra de Everton de Viña del Mar. El Ever Forever. Tenemos 23 recorrido del primer tiempo. Gana Everton por 1-0 la UCEC en San Carlos de Apoquindo. Apuesta en vivo durante los 90 minutos porque con Experto el fútbol es una apuesta. Apoya Experto, juegue. El portero Johnny Herrera. Acá está Johnny Herrera, le pega con derecha. Somos Cooperativa al aire libre. El pase largo. ¿Qué le pasó a Echeverría? Acusa un golpe de cornejo, flaco. No sé si lo tocó o no. A mí me parece que sí. Alcancé a escuchar ahí en el cruce de Echeverría con Cornejo un golpe. Fue a saltar esa pelota y cae adolorido por un golpe cerca de la oreja derecha. Queda en el piso el número 20 del Everton de Viña del Mar. Compra Héctor Jona, tiro libre en la mitad de la cancha para el cuadro rulete. Intresport, la tienda de deportes número uno del mundo, ya está en la web. Visita intresport.cl. Flaco, y la Católica clasificada a la Copa Libertadores 2021. Tranquilita, ¿no? Así es, lo anunció la Conmebol el día de ayer a través de sus redes sociales. Le dio la bienvenida oficialmente al cuadro de la Universidad Católica para la Copa Libertadores año 2021. Quiere decir que la Católica no va a bajar del cuarto lugar de la tabla de posiciones de aquí al final del campeonato si es que llega a perder todos los partidos y haya una catástrofe de puntos para el cuadro cruzado. Saca bien las cuentas, no pagues de más. Fit Fórmula, alimento premium para todas las mascotas. La pelotita se pierde fuera del límite de la cancha y lateral que favorece a la escuadra de la Universidad Católica. Hacia el arco norte, carga la UC, Raimundo, el Catuto Rebolledo, tocando para el Poncho Parot. La pelota la domina, acá está Parot, juega con sur, del pase que viene a ras de suelo para Luciano. La tiene a Wed, juega más abierto para Juan Cornejo. La tiene Cornejo, tocó sobre izquierda, el pase que viene otra vez para Tapia. La tiene Gonzalo, Gonzalo Tapia, tocó y descargó. Jugó para Cornejo, Cornejo para Wed, Wed para Cornejo.
Cornejo, el toque recibe, lo hace perfecto, carga la Católica, comienza a construir gesta, carga otra vez Alfonso Barot en la mitad de la cancha, en el círculo central, está la luna llena, acá está, rompe fila o no, papá, la pelota que viene sobre la izquierda, otra para Cornejo, la pelota la viene a Cornejo, tocó para Hueda, Hueda juega y descarga, otra para Clemente Montes, la pelota la tiene Clemente Montes, toca sobre la izquierda, otra para Lul, la tiene Luciano, la jugó al área, el pase que venía para Marcelino Núñez, saque en el fondo, sin problema Sebastián Pereira, la manda fuera del límite de la cancha, lateral, frenos GTX. Con tu seguridad y la de tu familia no se juega, por eso ponle frenos GTX a tu vehículo, tecnología que cuida tu vida. Está para sacar y luchar Matías Leiva, tocaba para Mocha, cae Mochita, le cometen infracción, pitimarca Héctor Jona, el árbitro del partido, la pelota la va a jugar la escuadra de Everton de Viña del Mar, tenemos 26 minutos recorrido, somos Cooperativa Aire Libre, se juega en San Carlos de Apoquindo, la fiesta está acá, señoras y señores, gana Everton por 1-0. Se la quiso robar y no pudo porque cuenta con Nat Q Guard, competencia, calidad y excelencia en seguridad. Y con esto, con este resultado, el que le mete presión es Unión La Calera a la escuadra de la Universidad Católica. La pelota la domina sobre la banda derecha. Acá está por el Catuto Rebolledo. Tocó para San Pedri. Está cerca de la media luna. La pelota la jugó. Juega, toca por la banda derecha para Gonzalo Tapia. Tapia jugó para Rebolledo. Último metro de la cancha. El centro atrás hizo la lógica. La marca era de Dylan Zúñiga. Pelota al tiro de esquina. Corre número 5. El aliado infaltable y perfecto en tus jardines, Steel Batería. Desde el sector, sí, nororiente, señores, la pelota la va a jugar Marcelino Núñez. ¡Te escucho! Sí, cada vez más atrás Everton, la Católica lo lleva, lo presiona contra su última línea. Está para hacer el fútbol desde el sector. Ahí está, en el tiro de esquina, desde el sector nororiente, Cornejo con zurda, con derecha Marcelino Núñez. Ah, pelota en el, la van a meter a la zona caliente, paró en el área, el centro, arriba Johnny Herrera, que bien descolgó, cuando aparecía por detrás de Johnny Herrera, Valver Huerta, señores, 27 minutos recorrido, somos Cooperativa al Aire Libre, la pelota la domina en la mitad de la cancha, se viene Carlos Lobos, ahí está, conoce los pastos de San Carlos, Carlitos Lobos, la pelota la juega Lobos, Lobos la dejó pasar para Moya, la tiene Moya, acá está, se da media vuelta, se la rotonda, ojo bien abierto, mira bien a quién va a dar, tiene el tiempo y el espacio, toca sobre la franja derecha, el pase que viene para el Benja Rivera, la pelota la tiene Rivera, Rivera tocó y descargó para Moya, Moya juega abierto sobre la banda derecha, el pase que venía para Camilo Rodríguez, retrocede el equipo evertoniano, retrocede el equipo de Sensini, la pelota la juega Pereira, Pereira toca para Suárez. Hidrolab, sabemos de aguas, cotiza en línea ingresando en hidrolab.cl. Somos al aire libre en Cooperativa Hyundai Camiones y Buses, una empresa indomotora. Ernesto. Matías Leiva toca sobre un costado, pelota para Echeverría, otra para Cueva, se viene Cueva, acá está, encaró, que sí, que no, se metió a la zona caliente, la saca Alfonso Parot, neutraliza Parot, la pelota juega sobre la izquierda para Cornejo, el pase que viene para Luis Huet, presiona el equipo evertoniano, presiona a Everton, la pelota la mira Pereira, Pereira tocó sobre la banda derecha para Camilo Rodríguez, el pase que viene para Echeverría, la marca de Valver Huerta, pelota al tiro de esquina, corte número 1. Asegura tu futuro maximizando los beneficios de tu seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. ¡Josué! La Católica es el equipo que suma más puntos tras recibir el primer gol en un partido. 9 puntos, 2 triunfos, 3 empates, 3 derrotas. Saludo a Eugenio Asiaín en Sintonía Cooperativa, que me decía un datito bueno. Bueno, aquí lo tiene, hincha de la Católica. Al aire libre en Cooperativa. Está Juan Cuevas desde el sector sur poniente. Le va a pegar con zurda. Al lado aparece Lobos. La pelota la va a jugar Cuevas. Tocó para Lobos. Lobos le va a pegar. Sí, tocó a ras de suelo. Pelota que viene para Camilo Rodríguez. Acá está Rodríguez. Rodríguez tocó para Cuevas. Cuevas tiró la diagonal. Sacó el centro. Pelota al área. Dituro. Manotazo de Dituro en la desesperada. Arriba aparece Marcelino Núñez. Tocó sobre la izquierda. El pase que viene para Gonzalo Tapia. La marca nomás de Camilo Rodríguez. Y se lleva la amarilla, estoy contigo, Flaco, cuando aparecía en velocidad Gonzalo Tapia. Sí, la primera tarjeta amarilla del partido es para Camilo Rodríguez, después de primero tomar de la camiseta a Gonzalo Tapia cuando quedaba con ventaja, jugador rápido además, iba en rumbo a la portería de Johnny Herrera, ahí lo empieza a agarrar de la camiseta Camilo Rodríguez, se termina yendo abajo el hombre del Everton de Viña del Mar, me parece que va la pelota, pero también se lleva al jugador, por eso es el primer amonestado del partido.
No importa si eres una pyme o una gran empresa, alimenta el juego de tu equipo con casinos integrados. Somos al aire libre en Cooperativa Relata, Ernesto Díaz Correa. Sí, señor, acá estamos. Tenemos, vamos a llegar a 30 minutos recorrido. Ya estoy contigo, Toño. La pelota la juega Cornejo. Acá está Cornejo, retrocede, toca para Valver Huerta. El pase que viene buscando arriba Gonzalo Tapia. La pierde en el fondo, neutraliza Camilo Rodríguez. La reventó Rodríguez. Estoy contigo, Toñito. Sí, los dos jovencitos del ataque Montes y Tapia son directos. Ven un metro y te lo van a buscar y te lo quieren ganar por velocidad. Van a complicar a los dos laterales de Everton en esta tarde. Este análisis es de Hidrolab, el único que le asegura confiabilidad, calidad y servicio en análisis de agua. Aparecía San Pedro y tocó para Cornejo, la marca de Gary Bocha. Balón fuera del campo de juego, lateral, frenos GTX, tocó el Luria Wed. El pase que viene para San Pedro y dentro del área está, le pegó San Pedro. Arriba, gol. Pelota en la red. Mató Gonzalo Tapia. De cabeza, señoras y señores. Agüed que toca para San Pedri. Este sacó un zurdazo a media altura. Aparece en el cabezazo Gonzalo Tapia. La pelota dentro del arco y es el empate. Pelota en la red. Mató. Mató el canterano, mató Gonzalo Tapia. Mató el canterano acá en San Carlos de Apoquindo. Católica 1, Everton 1. Empató y lo hizo Gonzalo Tapia. Gol, golazo de BCI. Descarga la app del BCI y descubre lo nuevo que tiene para ti. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Impecable la jugada de la Universidad Católica, jugando desde el lateral. Le saca la pelota Cornejo a Luciano Agüed. De inmediato pica al área Fernando Sampedri. Centro fuerte de Luli para Sampedri, que se perfilaba para sacar el derechazo. Amaga y deja tirado en el piso a Sebastián Pereira. Saca finalmente un zurdazo. Así le quedó la pelota. Me parece que intentaba pegarle al arco. Le salió un centro al segundo palo donde estaba Gonzalo Tapia. Cabezazo impecable del joven delantero de la UC, que marca su primer gol en el profesionalismo. Empata la Católica 1-1 acá en San Carlos de Apoquindo, en un partido que se veía bien complicado. Easy, cuando renuevas tu hogar también te renuevas por dentro. ¿Qué reclamada de Herrera, Seba? ¿Reclamada offside? Empujón parece, ¿no? Sí, reclamaron una falta de Gonzalo Tapia, que se cargaba sobre el hombre de Everton de Viña del Mar para cabecear. Me parece que fue limpia la jugada en todo caso. A mí también me parece de buena primera. Toño Prieto, la Católica que consigue el empate, es cierto lo que dice el Seba, en momento en que no se le estaban dando tan simples las cosas. Sí, le ha costado llegar al equipo de Jorán. Aquí San Pedro se vistió de asistidor, el centro arriba. Zúñiga, que no salta, un defecto de muchos laterales. Tratan de aguantar al que viene por esa zona para que no salte, pero Tapia no lo espera. Mete el salto nomás, cabezazo duro contra el poste izquierdo de Johnny Herrera, que nada puede hacer. Y la Católica, que encuentra el empate sobre la media hora. No le dé tribuna a otros análisis. Hidrolab, sabemos de aguas en Chile, Colombia, México y ahora también en Perú. Hidrolab cotiza en línea desde tu smartphone. ¿Fue centro o vifió en el remate, Toño? Podríamos preguntar si fue tiro al arco, porque los nueve suelen tirar al arco. No, en esta yo creo que quiso tirar el centro. Este verano reféscate con la mejor sangría, la que viene lista, la sangría de Clos de Pirque. Seguro no. Carga el equipo evertoniano. La pelota que viene sobre el sector izquierdo. Acá está Matías Leiva. La pelota tiene Leiva. Tiró la diagonal dentro de la zona caliente. El centro. Buscando arriba Echeverría. Sale el portero. Pega el grito. Aquí estoy yo. Dice Matías Dituro. Y es el propietario de la pelotita. Tenemos 34 minutos recorridos. 34. Ya está 1-1. Gordo. ¿Cuál será la apuesta de los técnicos para hoy? Haz la tuya en experto.cl. Polla experto. Juegue.
La pelotita la juega sobre la banda derecha. Ahí está Raimundo Ribullido. Tenemos 34 y ya están 1-1. Se juega en San Carlos de Apoquindo. Somos Cooperativa al aire libre. La pelota la juega Matías Dituro. Acá está el portero tocando para Valver Huerta. La pelota la domina Huerta. Va a cruzar campo antagónico. Se para, se frena. Acá está Huerta. Juega y dialoga con la pelotita y la pierna izquierda. Otra para Alfonso Parot. La pelota la tiene Poncho. Tocó y descargó. Acá está Luciano Huet para hacer el fútbol. El pase que viene sobre la izquierda. Arriba Clemente Montes. La pelota la lucha y la pelea. Clemente Montes, otra vez neutraliza Echeverría, toca sobre la banda derecha para Camilo Rodríguez, otra para Echeverría, la perdió, la gana Juan Cornejo, se le escapó el balón fuera del límite de la cancha, ahí lateral, frenos GTX. Con tu seguridad y la de tu familia no se juega, por eso ponle frenos GTX a tu vehículo, tecnología que cuida tu vida, Elite. Ernesto. Sí, Josué Laval. La Católica, que por ahora se escapa a 4 puntos de Unión La Calera, tiene un partido más, eso sí, el equipo cruzado, y ojo, en la penúltima fecha se miden precisamente en San Carlos de Apoquindo, Cruzados y Cementeros. Upa. Visita intersport.cl y encuentra las mejores marcas a la puerta de tu casa. Juega sobre la banda derecha, aparecía Gonzalo Tapia, le cometen infracción a Tapia, flaco, lo sacan de la cancha y tiro libre que favorece a la UC. Sí, fue rápidamente Héctor Fona, el árbitro del partido, hacia ese sector del campo de juego para cobrar la infracción sobre Gonzalo Tapia. Bien pegadito a la línea lateral, lo fue a perseguir Dylan Zúñiga, donde le cometió una infracción. Juega la Católica. Nuestros perros y gatos se merecen lo mejor, y lo mejor en nutrición para mascotas se llama Fit Fórmula. Está tocando la Católica, la tiene Juan Cornejo. Tocó largo buscando a Clemente Montes. No se presta para complicaciones Camilo Rodríguez. La manda fuera del límite de la cancha y lateral ofensivo que favorece la escuadra de la UC. Tenemos 36 minutos recorrido, están 1-1. Los autores de los goles, Matías Leiva y Gonzalo Tapia. Ahí está, la pelota la juega otra vez. La tiene pegada a la pierna derecha Marcelino Núñez. Tocó sobre izquierda para Cornejo. La marca pegajosa era de Echeverría. Pelota al tiro de esquina, corner número 6. Ese defensa da seguridad. Igual que Nat Kugar, competencia, calidad y excelencia en seguridad. Norponiente acomoda la pelota, Marcelino Núñez en el cuarto de círculo, le va a pegar con derecha, con zurda. Aparece Juan Cornejo, los actores están en la acción, ya viene, se desparraman los hombres de la Católica, que vienen al cabezazo, Valver Huerta y Alfonso Parot. Ahí está, señoras y señores, pasó nomás Marcelino Núñez, dejó a Juan Cornejo, le pegó Cornejo, pelota en el aire, pelota en el aire, pelota en el aire. Aparecía Lulia Huet, antes el portero Johnny Herrera, que bien descolgó y se queda con la pelotita. Disfruta este verano junto a los equipos que Steel Batería tiene para ti. En cada temporada, Steel siempre junto a ti. Somos al aire libre en Cooperativa. Hyundai Camiones y Buses, una empresa indomotora. La pelota la tenía Juan Cuevas. Tras descarga de Carlos Lobos, la tenía Cuevas, la luchó y la peleó Cuevas. Infracción, dice el árbitro del partido, de Clemente Montes. La pelotita la va a jugar la escuadra de Everton de Villa del Mar en terreno propio. Acá está Gary Mocha para hacer efectivo el tiro libre. Y el árbitro dialoga, flaco, con el árbitro Jona. ¿Dialoga con quién? ¿Con el número 29, Camilo Rodríguez? ¿O con la banca, con Holland? Sí, se fue a conversar con el técnico de la Universidad Católica. Muy aireados los reclamos por esa última infracción que cobra Jona de Ignacio Saavedra sobre Juan Cuevas. A juicio del técnico de la UC, recuperaba limpiamente el balón su equipo. Se acercó Jona, le dijo, tranquilidad, juega Everton en la mitad de la cancha. Se escucharon fuertes los reclamos, se escucharon bastante fuertes los reclamos ahí en el borde del campo de juego. Por eso Jona tiene que ir a hacer una reconvención al técnico Holland y a la gente de la banca de la Católica. Chilena consolidada, el valor de estar seguro. Somos al aire libre en Cooperativa Hidrolab. Sabemos de aguas. Cotiza en línea ingresando en hidrolab.cl. Oiga, Ernesto. Sí. Y en la transmisión televisiva se ven los famosos walkie-talkie de la banca de la Católica. Así que también se elimina cualquier duda que pudiera quedar con ese argumento que habían presentado algunos equipos en contra de Holland, que se comunicaba con el equipo. Efectivamente, tienen varios miembros del cuerpo técnico de la Católica los walkie-talkie para solicitar seguramente distintas cosas ahí dentro del estadio San Carlos de Apoquindo. Y chalequito en los hombros, Seba, ahora, ¿no? Sí, chalequito todavía en los hombros, anudados ahí a la altura del pecho. Todavía ahí está con su cábala. De cierto partido político. Claro. Pero, oye, ¿pero cuál es la cábala? ¿Ser puntero? Ah, no, ahí tendrá que... Es que el hincha de Católica fue quien le dio esa cábala al técnico de los... El chalequito, por, pues si por algo chalequito, chalequito, no, por, no. Sí, pero el último partido, o sea, fue empate, por eso te pregunto. Pero con 9 jugadores, eso sí. Este. Ah, bueno, en el último minuto. Fue una victoria con 9. No, yo creo que es la campaña, coño. Exacto. Exacto. Oye, complicadísimo está Dylan Zúñiga y Camilo Rodríguez con los dos jovencitos de la Católica. Son muy rápidos en la aceleración.
y no los dejan proyectarse. Pero el partido es complicado para el líder. No, no es fácil, es un partido muy trabado, le da batalla a Everton. No le carga la Católica, a otros. Cuidado, aparece Tapia, de nuevo cae Tapia, penal. Penal, 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 penal para la Católica. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal. Penal, 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 señoras y señores, aparece nomás, se llena de gambetas y amague, aparece Gonzalo Tapia. Lo marca el banana Cristian Suárez, le comete infracción y es penal, señoras y señores. Hay penal para el equipo de la Universidad Católica, claro, porque aparece nomás Gonzalo Tapia, señoras y señores. Desborda, encara por fuera, busca el espacio, aparece sobre la banda derecha, hacía un nudo para que apareciera Cristian Suárez y el árbitro no vaciló y hay tiro penal. Hay penal que favorece a la Católica. Estoy contigo, Flaco. Sí, notable también lo de Raimundo Rebolledo, que avanzó y avanzó metros cuando parecía que llegando a la altura de la media luna iba a sacar el remate. Ahí abre la pelota para Gonzalo Tapia, que entra en velocidad al área, engancha ante el hombre de Everton de Viña del Mar, que va al piso, lo cruza abajo, nada que reclamar el cuadro ruletero. Ya toma la pelota Fernando Sampedri para ejecutar el penal. Se la dejó servida, igual que Casinos Integrados, la mejor opción en servicios de alimentación para tu empresa. Ahí está el diálogo de Johnny Herrera con el árbitro del partido, Héctor Jona. Fue penal clarísimo, Toño, ¿no? Al límite, al límite. No sé si hay un toque. El vivo es clarísimo. Si fuera el VAR, revisaría 18 cámaras. Sí, no están, de hecho, entiendo que no están claro. Mirando, sí, más que lo parece que se tiró. Puede ser un leve roce y aprovechó el envión. Al borde de la amarilla por simulación. Sí. Entre amarilla va a Tapia o penal. Va a verlo. Yo creo que se retracta. Sí. Es cierto que la imagen en vivo, la imagen en vivo es clara, pero después cuando uno mira el detalle se da cuenta de que si hay un toque es un roce muy mínimo. José, ¿cómo lo viste tú ahí en la imagen? Uf, yo lo vi casi inexistente el roce. Pero me parece que va a estar entre amarilla. Entre amarilla y penal. ¿Amarilla va Tapia o penal? Va a verlo, ¿no? Sí, lo está revisando. Está mirando, ¿no? ¿Se va? Está viendo. Sí. Yo no lo cobro. Está viendo. Yo tampoco lo cobro. Es que puede haber un leve toque de pie con pie cuando se barre Suárez con la pierna derecha, también contra el zapato de derecha de Tapia. Es muy difícil la visualización, ¿eh? Ahora, si no lo cobra, tiene que ser amarilla Tapia. Amarilla para Tapia. Porque la cara que pone, además. Como actor espectacular, ¿eh? Como jugador amarilla. Sí. Seba, ¿qué está pasando ahí? Sigue mirando la imagen. Se acercaron todos, Luciano Wed, Ignacio Saavedra, Poncho Parot, que trata de meter la cabecita a ver qué está viendo el árbitro. Flaco Parot. Todos contenidos por el cuarto. ¿Sí? Flaco Parot le dice, ¿para qué lo ve? Claro. Le hace con la mano. Oye, también los palcos de San Carlos de Apoquindo quedan bastante cerca de la cancha. Llegó Johnny. Y con las pantallas ven todos los dirigentes de la Católica y empiezan a gritar. El tótem de hoy día bien ordinario, va una tele metida entre una caja. Hace la señal. Penal. Lo ratifica. Bueno. Sí. Sí, señor. A mí me quedan dudas todavía de la. A Johnny Herrera vaya a colocarse al arco nomás. Ah, no, pero le pide la pelota a San Pedri. A ver, va a sacar. No, cobró. Tiro libre para Everton. Tiro libre para Everton. Se retractó. Sí, es que fue rara la señal que hizo Jona, porque salió del bar y estiró su mano derecha. Apuntó. Pero con la palma hacia arriba, eso sí, como pidiendo la pelota. ¿Y la amarilla Tapia, no? No, sin amarilla, al parecer solo un diálogo ahí con Fernando Sampedri. Y Johnny Herrera, Seba, ya reclamaba porque tenía que ir a colocarse al pórtico. Sí, claro. Sí, es que fue muy rara la señal que hizo Jona cuando salió del bar. Sí. Oye, Toño Prieto la han repetido 17 veces, cada vez que la muestran me parece menos penal, me parece aceptada la decisión de retractarse. De todas las cámaras que mostraron, hay una sola que deja una duda, pero todas las otras, no hay toque. Así que viene el VAR por llamar a Jona y corregir, para eso es el VAR. Descarga la app del BCI y descubre lo nuevo que tiene por ahí. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Le van a bajar la nota, eso sí. Sí, lo castigan. Estoy de acuerdo con esa medida, es una jugada dificilísima. Ni con la cámara se podía ver. Así que, por último, que Jona justifique su error con una amarilla Tapia que simuló. Yo creo que con la cámara, súper claro, Toño, perdóname. Pero bueno, Seba, no hubo amarilla para Gonzalo Tapia, ¿no? No hubo amarilla, simplemente jugó Everton del fondo. Así que no hubo amonestación para el joven de la Católica. Vamos a la canchita entonces, relata Ernesto Díaz Correa por Cooperativa. Perfecto, tenemos 44 minutos recorrido. Hay saque de costado lateral, frenos GTX para Everton, Eduardo.
Con tu seguridad y la de tu familia no se juega. Por eso ponle frenos GTX a tu vehículo. Tecnología que cuida tu vida. Está tocando en la mitad de la cancha Rivera. La pelota la juega Rivera. Rivera toca para Suárez. Acá está Suárez abierto sobre la izquierda. Dylan Zúñiga. La pelota la domina Dylan Zúñiga. Dejaba fuera de acción a Gonzalo Tapia. La pelota queda flotando y la recupera otra vez Cristian Suárez. La pelota la tiene el Banana tocando para Carlos Lobos. Acá está Lobos. Lobos juega para Benjamín Rivera. Acá está el Benja Rivera tocando para Moya. Moya tocó largo atrás y se quedaba Pereira con el balón. Ahí estaba, aparecía Lulia Huet. La pelota se pierde fuera del campo de juego. Hay saque lateral para Everton. Tenemos 45 recorrido y hasta 1-1. Y si cuando renuevas tu hogar también te renuevas por dentro. Somos Al Aire Libre en Cooperativa y cuando se calientan los ánimos, la hacemos corta. Ponle sangría a tu verano con Clos de Pirque. Dos minutos más. Dos más, dos, dos más, dos, dos, flaco, dos, dos más, dos, dos más, dos, dos más. En el VAR fueron como cuatro, pero bueno. Sí, es verdad. Ahí está, la pelota la juega el Catuto Rebolledo, tocando para Alfonso. Acá está, Raimundo juega para Alfonso. Alfonso toca para Valver. La pelota la domina Valver. Valver jugando para Juan. La tiene Cornejo. Acá está Cornejo, alarga el medio terreno para Montes. La pelota la tiene Clemente. Acá está Clemente tocando para Valver. El pase que viene para Luciano. Agüed que Luchi porfía en medio terreno. La persecución y la marca era de Moya. Ahí está, tocando para San Pedro. El pase que viene para Marcelino. La pelota la tiene Marcelino cerca de la media luna. Acá está Marcelino, ojo bien abierto, toque de carga. Juega para Parot, el pase que viene sobre la izquierda, rompe fila un hombre que era quien aparece Huerta, la pelota la tiene Huerta. Huerta sacó el centro, pelota al área, la saca Zúñiga, la juega sobre un costado, la pelota le queda a Gonzalo Tapia, pelota que se pierde fuera del límite de la cancha. Hay lateral ofensivo para el equipo de la Universidad Católica. Los jugadores apuestan por una victoria y tú puedes apostar por un resultado único con Experto. Este es el equipo del Aire Libre en Cooperativa Intresport, la tienda de deportes número uno del mundo y punto C. San Pedro toca para Huet. Sacaba el centro Lulia Huet. Ah, falta. Falta contra Echeverría dentro del área de Everton. Sí, se queja un golpe en la cara el número 20 del Everton de Viña del Mar. Lo advirtió Héctor Jona y cobró a favor del cuadro Viña Marino. Luciano Huet fue el infractor que se acerca al hombre de Everton. Lo pone de pie pidiéndole disculpas también por ese golpe en el rostro. A tus mascotas, demuéstrales todo tu cariño con Fit Fórmula, alimento premium para todas las mascotas. Acá está tranquilamente Johnny Herrera, mira y dialoga con Héctor Jona, señores. La pelota la va a jugar Johnny Herrera, saca Herrera, la pelota larga, final del primer tiempo. Se le baja la cortina a los primeros 45 minutos más de cuento. Se juega en San Carlos de Apoquindo, fecha 31 del campeonato, lo vimos al aire libre en Cooperativa. La fiesta se juega acá, señoras y señores. La UC puntera del campeonato, líder del torneo, igual. Empata 1-1 con Everton de Viña del Mar. Sebastián Esnaola. Entretenido primer tiempo, quizás no tan bien jugado, con harto calor ahí en San Carlos y con esta polémica ahí en la recta final del primer tiempo se ha desarrollado este duelo que va con empate 1-1 por el momento entre la Católica y el Everton de Viña del Mar. Seba Aguilar, ¿todos con Jona por el momento o terminaron un poquito más relajados los jugadores de uno y otro equipo? No tanto, la verdad es que se acerca ahora Alfonso Parot y Luciano Agüed a los árbitros del partido para hacer sus descargo, lo mismo que Juan Cuevas en el lado de Everton, que lo hace un poquito más tranquilo. El que estaba totalmente sacado, Seba, era Ariel Holland, desde hace unos minutos. Primero, con lo que advertías tú, los poquitos minutos de descuento, considerando lo que se demoró Jona en el VAR, estuvo ahí en diálogo con el cuarto árbitro, bastante aireado Ariel Holland después, también para dar instrucciones a sus jugadores, con mucha gesticulación, muy enojado el técnico de la Católica, y también se retiró cuando ya terminó el primer tiempo, derechito el camarín, haciendo gestos, manotazos al aire. Bien enojado se fue el técnico de la UC. Claro, yo creo que podía haber dado uno o dos minutos más sin problema. Sí, primero lo del penal, después el VAR, todo eso, y dio solo dos minutos. Lo de San Pedri. Además lo de San Pedri, pero bueno. Pero en este partido el líder vuelve a entrar en partido. Estaba cayendo derrotado en el inicio por Everton, pero consigue la igualdad, vuelve a meterse en un partido que no es claro. Es cierto, la Católica empuja a Everton contra el fondo con los jovencitos por los costados, pero no hay mucha claridad en el juego. 1-1 de local, la Católica y Everton. ¿Te entretuvo, no? Sí. El partido tiene muchos duelos individuales y los dos están al callito peleando metro a metro, centímetro a centímetro en la cancha. Los reclamos, eso sí, aparecen por todos lados. Ahí está el Toño Prieto haciendo una primera pincelada de lo que fueron nuestros primeros 45 minutos en San Carlos de Apoquindo, que ya son historia en estos días, Correa. Sí, señor, y lo estamos viviendo con la alegría de siempre al aire libre en Cooperativa, final del primer tiempo.
La Católica puntera del torneo, líder del campeonato, igual a 1-1 con Everton de Viña del Mar. 7, Matías Leiva, 1-0 de cabeza para el equipo Oro y Cielo. Y a los 30, Gonzalo Tapia también de cabeza para el 1-1. Final de la primera etapa, señoras y señores. 1 para la Católica, 1 para Everton. Lo vivimos al aire libre en Cooperativa. Desde la precordillera de la región metropolitana para el mundo, relata Ernesto Díaz Correa. Donde está el deporte, está el equipo ganador de Al Aire Libre en Cooperativa. A esta app le falta solo meter goles, porque la app que te responde, que te lleva a cualquier lugar y que se mueve contigo, ahora es la app de BCI. Por eso descárgala y descubre lo nuevo que tiene para ti. Nuevo feed, asistente de voz virtual, proyección de saldo y mucho más. Porque un banco diferente es un banco que va contigo. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Alimenta el juego de tu equipo. Encuentra la mejor alternativa en servicio de alimentación en casinosintegrados.cl. No importa si eres pyme o una gran empresa, Casinos Integrados te entrega cocina in situ o alimentación preparada en su planta certificada y transportada hasta la puerta de tu empresa. Visita casinosintegrados.cl. Vive y disfruta al máximo este verano junto a la comodidad, eficiencia y versatilidad que solo los equipos Stihl pueden entregar. Encuentra el compañero ideal para tu jardín en www.redstihl.cl. En cada temporada, Stihl siempre junto a ti. Porque estar a gusto hoy en tu hogar es más importante que nunca. Renuévalo desde la base con el especial pisos y pinturas de Easy. Encuentra una gran variedad de pisos, las mejores marcas de pinturas con la asesoría de verdaderos expertos y mucho más para personalizar tus espacios como siempre quisiste. Easy, renueva el amor por tu hogar. Nuestros perros y gatos nos entregan momentos felices, por eso se merecen lo mejor. Y lo mejor en nutrición para mascotas se llama Fit Fórmula. Demuéstrales todo tu cariño con Fit Fórmula, la más completa y amplia variedad de productos nutricionales para mascotas, testeados por médicos veterinarios. Saca bien las cuentas y no pagues de más con Fit Fórmula. Encuentra todos los productos para cada etapa de la vida de tu mascota en fitformula.cl. Fit Fórmula, alimento premium para todas las mascotas. Asegura tu mayor inversión con Seguro Hogar de Chilena Consolidada, con grandes coberturas y asistencias. Conoce más en chilena.cl y vive el valor de estar seguro. Si alguna vez posteaste hoy goleamos 4-0 y golean 4-0, entonces apuesta por tu conocimiento. Apuesta hoy en experto.cl, Experto Mobile, Samsung Smart TV y Agencias Polla. Apuesta por tu conocimiento, apuesta en experto. Polla Experto, juegue. El análisis del fútbol lo hace el que sabe. Y en análisis de aguas, Hidrolab, con 26 años de experiencia, número uno en Chile. Presente en Colombia, México y ahora también en Perú. Hidrolab, sabemos de aguas. Cotiza en línea desde tu smartphone. Frenos GTX es seguridad para ti y tu familia. Pastillas, discos, tambores, patines y balatas de frenos GTX. Encuéntralos en la red de distribuidores GTX a lo largo del país. Frenos GTX, tecnología que cuida tu vida. No esperes más y ataca la delincuencia con NatQ Guard. Servicios de seguridad y vigilancia. 10 años de experiencia y presencia en 11 ciudades los posicionan entre las mejores empresas de seguridad del país, con tecnología y personal altamente preparado y motivado. NatQ Guard, competencia, calidad y excelencia en seguridad. Visítanos en nqg.cl. Intersport, la tienda de deportes número uno del mundo, ya está en la web. Visita intersport.cl y encuentra todo el vestuario, calzado y accesorios deportivos de las mejores marcas y a la puerta de tu casa. Intersport.cl. Despacho a todo Chile con valor preferencial de 3.990 y gratis por compras desde 29.990. Intersport, la tienda de deportes número uno del mundo y punto. CL. Quiso quedar como rey, quiso salir jugando y se complicó entero. Mejor este verano, refréscate con la mejor sangría, la que viene lista para llegar y servir. La sangría de Clos de Pirque. Ya sabes, ponle sangría a tu verano con Clos de Pirque.
En Hyundai Camiones y Buses no importa el negocio o lo que necesites llevar, porque tenemos vehículos para todos y para todo. Conoce su línea de comerciales livianos clase B, camiones, tractos, buses y minibuses, y suma tu negocio a un partner de calidad mundial. Cotiza el tuyo en HyundaiCamionesYBuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indomotora. Siempre jugando a ganador y en todas las canchas, somos Al Aire Libre en Cooperativa. El partido está caliente, papá. Ya estamos de vuelta con el segundo tiempo y más emociones. Al Aire Libre. Es así, estamos en el 1-1 de la Católica y el Everton de Viña del Mar en San Carlos de Apoquindo. Ya estaremos de vuelta en la cancha para saber cómo vuelven los equipos, los cambios, si es que hay modificaciones de cara a los segundos 45 minutos. Antes, Josué Laval nos cuenta qué es lo que opinan los hinchas del fútbol a través de las redes sociales de Cooperativa. Claro, con el hashtag Cooperativa en Casa, también en el WhatsApp de Cooperativa, al +569-7888-0770, también en el Facebook Live y en YouTube, donde también estamos transmitiendo este empate 1-1 entre Católica y Everton. Dice Rodrigo Coronel, objetivamente Unión La Calera tiene más variantes que Católica en esta recta final de cara al campeonato. Ojo ahí, un detalle. Matías Juliano se mete en el tema del penal. Dice, soy de Católica, pero estaba muy dudoso el penal y creo que Héctor Jona estuvo muy bien en no cobrarlo. Además, Freddy Pesadilla, así se denomina él en redes sociales, dice, la amarilla para el jugador de Católica que se tiró. ¿Dónde está? Dice, se refería también a esa cartulina que nosotros pedíamos o mencionábamos en relación a la simulación de Ignacio. Ahí le faltó eso para que fuera el procedimiento impecable, creo yo, la amonestación a Tapia, en caso de considerar que no fue falta la que hubo ahí en el área del Everton. Sí, y que de hecho lo decía el Toño Prieto, que el árbitro, el VAR estaba para ayudar a estas cosas, y en este caso Jona a lo mejor no es que se haya confundido por un toque del jugador de Everton o no, sino que también la simulación de Tapia ayudaba mucho a que se cobrara esta falta penal. Así que claro, es tal vez lo que le faltó a esa amarilla Ignacio Tapia al árbitro Héctor Jona. Es así, nos quedan algunos más, ¿o no? Más saludos. Acá ya se arman unas discusiones, algo. Vamos. Hay discusiones, hay de todo. Bueno, Gregor Pinto dice, Unión La Calera va por el campeonato. Eso es lo que dice. Bueno, pero eso es lo que dice. Se meten algunos amigos de Wanders incluso a eso. Moisés Baeza, eso sí, celebra también el gol de San Pedro. Y Gregor Pinto dice, bueno, acaban, van a ser tricampeones, pero si en torneos continentales la Católica llega solamente a primera fase, bueno, la verdad que ahí no está demostrando mucho su valía como equipo, dice el amigo Gregor Pinto. Dice Víctor Fernández, claro, agrega, dice, bueno, la Cato, así es, el torneo local bien, dice él, pero no pasa nada en la Copa Libertadores. Harto amigo que no es de la Católica metiéndose también en estas conversaciones. Invitamos a todos a participar, por cierto. Obvio. Hashtag Cooperativa en Casa para que también los leamos en Twitter, Seba. Los hinchas del fútbol están ahí presentes también en la opinión, Toñito. El amigo de Wander debe haber visto penal, ¿o no? Seguro. Daba penal, claro, él pedía el penal a gritos. Seguro, aparte seguro que sí. Convengamos que Wanderers también estaba complicado en la tabla ponderada y en la otra. Hoy yo les decía, si Everton gana este partido, queda libre de toda culpa, podríamos decir. Queda libre de todo peligro con ir al descenso, al menos por la tabla ponderada. Así que a Wanderers también, efectivamente, le conviene, por cierto, un triunfo del equipo viñamarino, más allá de la discusión que hay por la rivalidad. Es así la situación que se da. Con las tablas de posiciones, la Católica escapa un puntito nomás, ¿no? Un puntito, queda con 58 puntos, 4 por encima de Unión La Calera. Convengamos eso sí, que la Católica ha terminado este partido, va a quedar con un compromiso más que el equipo cementero. Y lo que yo decía, Seba, antes, penúltima fecha del campeonato nacional, se van a enfrentar en San Carlos de Apoquindo el equipo cruzado junto a los del cemento. Es así. Oye, tenemos que dar un saludo a Sergio Ramírez, que dio su examen de grado como abogado a los 62 años, un aplauso para él. No es fácil meterse a estudiar ya de grande, y sacó su título, así que a Sergio Ramírez, auditor habitual de la Libre en Cooperativa, le mandamos un abrazo muy, pero muy grande, y tenemos listo a Eduardo Álvarez, hay alguien que nos defienda en algún problema. Exactamente, es un compañero de curso, es profesor de historia además. ¿Viste? Auditor nuestro siempre. ¿Viste? Ya tenemos que nos resuelva los problemas cuando nos metamos en un forrito, ¿viste? Así que un abrazo grande a nuestro amigo Sergio. Oye, Tapia, el delantero de Católica, necesita un abogado para que lo defienda por el penal no cobrado.
Oye, Toñito, antes de tu comentario, una de la segunda división profesional, que hay un reclamo bastante airado de buena parte de los equipos, ¿no? Sí, el contexto es que se enfrentan mañana San Antonio Unido con Fernández Vial. San Antonio Unido que viene de jugar 5 partidos en menos de 3 semanas, a eso se le incluyen viajes a Talca, Copiapó, por ejemplo. Este fin de semana no hay fecha en la NFP del fútbol de la segunda división profesional. Fernández Vial, el rival, viene de 10 días sin jugar y la NFP no acoge un reclamo del equipo sanantonino que quería reprogramar el partido para el fin de semana y en definitiva les dice no, mañana tienen que jugar en Quillota a las 6 de la tarde y por eso saca un comunicado San Antonio Unido diciendo que no se van a rendir, que de todas formas se van a presentar mañana, pero que están en desacuerdo con la decisión que tomó la NFP y es un comunicado que nada más y nada menos trae la firma de 10 de los 12 clubes de la segunda división profesional, rivales directos inclusive en esta lucha también que hay en la segunda división profesional por ascender a la primera B. Durísimo el comunicado y también el apoyo de los otros clubes, bastante molestos con las decisiones que ha tomado la NFP respecto a la segunda división profesional. Ya está, hay problemas entonces ahí, habrá que ver qué dice. Bueno, la NFP ha ratificado que el duelo se juega, habrá que ver qué ocurre de aquí para adelante. Ya los equipos deben estar por volver a la cancha dentro de unos segundos. Toño Prieto, tu proyección de lo que veremos en esta segunda etapa. Sí, bien, en el primer tiempo vimos ese gol inicial de Everton, que evidentemente marca el trámite del partido. Probablemente la única salida de Dylan Zúñiga por el lateral izquierdo, mete el centro y el gol de Leiva de cabeza, deja a la Católica con esa mochila de tener que remontar el partido con muchas ausencias, pero siempre Tapia y Montes, los que van por los costados, mostraron que quieren ser profundos, que encaran cada vez que pueden, que tienen velocidad en 10 metros para sacar diferencias y que fueron de una u otra manera metiendo a Everton cada vez más atrás. Sobre la media hora llegó la igualdad, la jugada por izquierda, el centro de San Pedri. Algunos dicen que fue tiro al arco, pero fue centro y el cabezazo de Tapia en el segundo poste para poner el 1-1. Lo merecía la Católica la igualdad, pero después, los últimos 15 minutos, vimos un partido de mucha fricción, de pocas llegadas y esa jugada de penal. Volvió el líder, volvió al partido, estaba con esa derrota parcial, pero supo empatarlo. Y habrá que ver cómo lo enfrentan en un segundo tiempo. Yo creo que vamos a ver una Católica mucho más lanzada por los costados, porque Tapia y Montes han demostrado ser más rápido que Camilo Rodríguez y Zúñiga. Así que por ahí hay una buena opción de ataque. En Everton todavía no aparece Cuevas. Yo creo que vamos a ver al mexicano Díaz, que estaba pasando por un gran momento, hoy día está de suplente, como alternativa para generar algo en los evertonianos. La obligación es del puntero, para poder estirar la diferencia sobre la calera y Everton, que de ganar, recordemos, entraría a las clasificaciones en zona sudamericana. El partido ha sido intenso, no muy bien jugado, pero con mucha intensidad. Se pelean todas las pelotas y se pelean todos los reclamos. ¡Qué manera de reclamar! Sí, ha sido bien, bien complejo eso para manejar. Bueno, no han habido tantas jugadas polémicas, pero sí hartos gritos. ¿Qué pasa en la cancha, Seba Aguilar? ¿Vuelven los equipos? Sí, entre aplausos de los palcos de San Carlos de Apoquindo vuelve el cuadro de la Universidad Católica. Me parece que sin cambios, sí, efectivamente, sin cambios vuelve el cuadro cruzado, es decir, con Dituro en el arco, Rebolledo, Parot, Huerta y Cornejo en defensa, Saavedra, Núñez y Agüed en la mitad de la cancha, Tapia, San Pedri y Montes en el ataque. En el cuadro del Everton de Viña del Mar, dos cambios se preparan al borde de la cancha. Van a entrar Álvaro Madrid y también Fernando Saavedra. Veremos quiénes son los que dejan el campo de juego. Ya nos va a estar contando el Seba Aguilar justamente quiénes son los dos que se retiran del campo de juego por parte del equipo Viña Marino. ¿Baja la temperatura, Seba? Eso también va a ayudar bastante que se pueda hacer mejor fútbol en San Carlos de Apoquindo, ¿no? Sí, baja un poquito la temperatura, Seba. Está bien agradable, la verdad. Ahora diría que en unos 25, 24 grados debe estar el ambiente aquí en San Carlos de Apoquindo, así que muy agradable. Sí, agradable. Eso ayuda justamente a que se desgasten menos los jugadores y que pueda haber mejor fútbol. Toño, un concepto de los jóvenes, de Tapia, de Montes. Tapia en particular, que ha sido protagonista con su gol, con ese penal. A mí lo que más me gusta es la frontalidad y la personalidad que tienen estos muchachos. Y te complican a cualquiera. O sea, en 10 metros de frente al arco, con pelota al pie, te van a buscar, te van a encarar. Y tienen para irse por fuera, por velocidad. Y si tiran la diagonal, como dice un amigo mío, también son peligrosos.
peligrosísimo. Ya vimos, además, Tapia es el amigo del gol. Montes es el que hace las asistencias. A Tapia le gusta el gol y lo vimos nuevamente elevándose muy bien arriba para conectar de cabeza ese centro o remate de San Pedri que nunca sabremos, pero que finalmente llegó a su cabeza. Pitazo inicial, comienza el fútbol, Eduardo. Sí, señor, desde San Carlos de Apoquindo para el mundo, relata ya el segundo tiempo, Ernesto Díaz Correa. Sí, señor, ajusta cronómetro, Jona, se va a reanudar el partido, San Pedri, frente a la pelotita está San Pedri para reanudar el cotejo, señoras y señores, ahí estamos, somos Cooperativa al Aire Libre, aquí estamos, hacia el arco sur carga el equipo de la Universidad Católica, de norte a sur carga la Católica, del sur a norte lo hace el equipo bertoniano, infracción contra Fernando Saavedra, recién nomás reanudó el partido de Marcelino Núñez, y hay tiro libre que favorece al equipo Oro y Cielo, cambios al equipo bertoniano, Flaco. Sí, se realizaron las dos modificaciones, las dos en la mitad de la cancha en el sector de la contención, se retiraron con la 5 Gary Moya y con la 2 Benjamín Rivera, ingresaron con la 6 Álvaro Madrid y con la 23 Fernando Saavedra. ¿Cómo defiende? ¿Cómo protege? Nat Kugar, competencia, calidad y excelencia en seguridad. Perfecto, carga el equipo de Everton de Viña del Mar, aparecía Cueva arriba con golpe de cabeza, Alfonso Parot, la pelota la domina sobre la banda derecha, se le escapa nomás la pelotita, Gonzalo Tapia la juega sobre el costado, recupera Everton en medio terreno, insiste, ahí está para hacer el fútbol, se viene Tapia, sacó el centro, pelota al área, cuando picaba San Pedro y picaba también por el otro sector, aparecía el jugador Montes, la pelota la va a jugar sobre la banda derecha, el equipo de Everton de Viña del Mar, la saca Camilo Rodríguez, toca en la mitad de la cancha para el eterno Fernando Saavedra, nada hubo, ahí gana Nacho Saavedra, la pelota la domina, la tiene Saavedra, el Nacho tocó sobre un costado, el pase que viene sobre la banda derecha, acá está Gonzalo Tapia, la pelota la tiene Tapia se va, apoya con Rebollido, acá está Rebollido, va a jugar por el eje central, está en tres cuartos, el pase que llega hasta el círculo central, está en la luna china, toca la pelota Valver, acá está Huerta tocando para Luciano, la tiene Wed, a Wed toca sobre la izquierda, otra para que aparezca de inmediato, la pelota la domina, carga San Pedri, se viene San Pedri, quiere penetrar, no, era en esta oportunidad aparecía Montes, la pelota la tenía Montes tocó y descargó, jugó para Gonzalo Tapia, la pelota la tiene Tapia juega para Parot, el pase que viene sobre la banda derecha para Marcelino Núñez, larga para Marcelino Núñez, señoras y señores, va a jugar en el fondo, la escuadra de Everton de Viña del Mar, Flaco, ¿cómo vuelve la UC? Con Dituro en el arco, Rebolledo, Parot, Huerta y Cornejo en la defensa, Saavedra, Huede y Núñez en la mitad de la cancha, Tapia, San Pedro y Montes en el ataque, sin cambios, volvió a la Católica. El nuevo motor de tus equipos es Steel Batería. Encuentra el tuyo en www.redesteel.cl. ¿Cómo se rearma luego de los cambios el equipo evertoniano, Flaco Aguilar? Mismo esquema para el cuadro del Everton de Viña del Mar, es decir, con Herrera en el arco, Rodríguez, Pereira, Suárez y Zúñiga en la defensa, Madrid, Saavedra, Echeverría y Lobos en la mitad de la cancha, Leiva y Cuevas en el ataque. Hidrolab, sabemos de aguas, cotiza en línea ingresando en hidrolab.cl. Está tocando la pelotita el equipo de la Universidad Católica, la UC puntera del torneo, líder del campeonato, señores. La pelota que viene sobre la izquierda para Juan Cornejo. Acá está Cornejo toca y descarga, el pase que viene para Clemente Montes. Montes tocó, foul contra el jugador Valver Huerta. Hay tiro libre que favorece a la cuadra de la Católica, toca en medio terreno. El pase que viene para Matías Dituro. La pelota la viene a Dituro, Dituro tocó y descargó para Alfonso Parot. 3 minutos de la etapa final del encuentro y está 1-1. La viene a buscar Marcelino Núñez, tocó sobre la banda derecha para Gonzalo Tapia, quería penetrar en la zona caliente, pega el grito Johnny Herrera, aquí estoy yo, dice, y es el propietario de la pelotita. Hyundai, camiones y buses, una empresa indumotora. Oye, Ernesto, sin dudas que Montes y Tapia obligan a los volantes a jugar mucho más al espacio que al pie. Que con Tapucci y Lescano, Montes y Tapia en todas las jugadas amagan que van a venir a recibir y pican buscando el vacío y obliga a Wed y a Núñez a jugar pelotas justamente al espacio y no a los pies. No le dé tribuna a otros análisis. Sol Hidrolab es convicción, pasión y tecnología en análisis de aguas. Hidrolab, cotiza en línea desde tu smartphone. Aparecía Raimundo Rebollido, no la pudo recepcionar, la manda fuera del límite de la cancha y saque lateral, Dylan Zúñiga lo va a hacer efectivo al lado de Sanzini, al lado de la banca, y ahí está Sanzini, toca sobre la izquierda para Dylan Zúñiga, la pelota que viene en medio terreno, tocando la pelotita para Leiva para Zúñiga, un costado de la zona penal, acá está, la pelota la va a jugar, sacó el centro, rebota en
El Nacho Saavedra, pelota al tiro de esquina, corre número 2. Asegura tu mayor inversión con Seguro Hogar de Chilena Consolidada. Norponiente, los actores están, la acción ya viene, la pelota la va a jugar Carlos Lobos. Acá está, al lado aparece Juan Cuevas. Acá está Cuevas, acomoda la pelota en el cuarto de círculo, le dice a Lobito que se vaya sobre un costado. Ahí aparece Cuevas, le va a pegar con curva hacia afuera, con efecto hacia afuera, suben los centrales. El centro que viene, pelota al aire, pelota al aire. Arriba con golpe de cabeza, otra vez aparecía el Nacho Saavedra. Pelota al tiro de esquina, corre número 3. Alimenta el juego de tu equipo. Casinos Integrados, la mejor opción en servicios de alimentación para tu empresa. Norponiente, ahora sí, le va a pegar. Está Carlos Lobos, tocó y descargó para Cuevas, Cuevas para Lobos. Acá está Lobos, el centro que viene a media altura, Sampedri. Sampedri en el área, señores. Ahí está, colaborando con los defensas, defendiendo Sampedri. La pelota queda sobre la banda derecha para Saavedra. Pelota fuera del límite de la cancha y lateral. La pelota la va a jugar, acá está para hacer el fútbol de inmediato. Álvaro Madrid, la pelota la juega, acá está Madrid. Madrid tocó y descargó para Lobos. Lobos otra vez para Saavedra. El pase que viene atrás buscando sobre la banda derecha para Camilo Rodríguez. La pelota la tiene Rodríguez. Rodríguez para Fernando Saavedra. El pase para Echeverría, un costado de la zona penal. El centro atrás, histológica. La pelota la jugó para Cuevas. El pase que viene otra vez buscando a Lobos. ¿Qué pasó? Infracción. Foul de ataque, señores. Le cometen infracción a Marcelino Núñez. Hay tiro libre que favorece la escuadra de la Universidad Católica. 5 minutos de la etapa final del encuentro. Lo vivimos al aire libre en Cooperativa. 1 para la Católica, 1 para Everton. Descarga la app del BCI y descubre lo nuevo que tiene para ti. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. ¿Cómo está la tabla, Josué Laval? ¿Cómo está la tabla con el empate del equipo de la Universidad Católica? Sigue como líder del campeonato. Con 58 puntos, 4 por encima, Unión La Calera, la Católica en lo más alto del torneo nacional. Everton alcanza las 40 unidades e iguala a la línea de Santiago Wanderers. Y sí, cuando renuevas tu hogar también te renuevas por dentro. El pase que venía sobre izquierda, picaba Matías Leiva. Hay saque de costado y lateral. Frenos GTX, Eduardo. Con tu seguridad y la de tu familia no se juega. Por eso ponle Frenos GTX a tu vehículo. Tecnología que cuida tu vida. Dylan Zúñiga tocando la pelotita en medio terreno para Sebastián Pereira. La pelota la tiene Pereira, Pereira para el balón a Suárez. Suárez tocó para el portero Johnny Herrera. Este con el pie está en la media luna. Le pega con derecha, el pase largo buscando a Camilo Rodríguez, aplica golpe de cabeza, la pelota por aire sale, hay saque lateral que favorece a la escuadra de la Universidad Católica por el sector izquierdo, Juan Cornejo en terreno propio, el pase que viene para Valver Huerta, comienza a construir gesta carga el equipo de la Universidad Católica, como último hombre deje el área y el arco, el portero Matías Dituro está en medio terreno, papá, acá está Dituro, frente a nosotros, en la cabina de Cooperativa, el pase que viene sobre la banda izquierda, arriba aparecía Clemente Montes, la pelota queda flotando y la recupera de nuevo Cornejo. Ahí está Luria Huet para hacer el fútbol. Toca para Valver Huerta. El pase que viene vertical. Tocó frontal la Católica. En medio terreno, pero la pierde. La está ganando Carlos Lobos. La pelota la juega Lobos. Lobos toca atrás. El pase que viene para Suárez. La pelota la domina el Banana. El pase que viene sobre izquierda. El pase largo para Dylan Zúñiga. Llega o no llega. Gana Rebochido. La pelota la tenía Rebochido. La perdió. La gana Matías Leiva. La tiene Leiva. Leiva para Fernando Saavedra. Tocando para Lobos en la mitad de la cancha. Acá está Lobos tras descarga de Madrid. Madrid otra vez para Cueva. Se viene encarado. Que sí, que no. Se venía desparramando a varios. Cuevas, la pelota la domina, la tiene Valver Huerta, la perdió, la gana otra vez Cuevas. Cuevas tocando para Madrid, Madrid juega por sobre la banda derecha para Cristian Suárez, otra vez para Rodríguez, la pelota la domina Rodríguez, Rodríguez para Madrid, sacó el centro buscando a Leiva, antes, acá está el portero Matías Dituro, y es el propietario de la pelotita. Tenemos 8 minutos recorridos del segundo tiempo, señores, somos Cooperativa al aire libre, y es el 1-1. Tarjeta roja al calor, ponle sangría a tu verano con Klaus de Pirque. Cambio. Oye, sí. Sí, perdona, Toño, porque viene una modificación por lesión. Se va Clemente Montes, muy adolorido por su sector del campo de juego. Ingresa con la 30, Diego Valencia. Al aire libre en Cooperativa, los jugadores apuestan por una victoria y tú puedes apostar por un resultado único con Experto. Toño. Sí, te iba a decir que en este inicio del segundo tiempo se ve mejor Everton en la zona de los volantes. Entraron bien Saavedra y Madrid en, como volantes centrales. Cuevas y Lobos muy activos. Están manejando la pelota. La Católica no encuentra juego en esa zona. Al aire libre en Cooperativa Intresport, la tienda de deportes número uno del mundo y punto CL.
Sí, presionan en la mitad los evertonianos. Ahí saca Matías Dituro. Tenemos 9 minutos. Arriba con golpe de cabeza Camilito Rodríguez. La pelota le queda para el Banana. Saca Suárez a correr arriba. Aparecía Cuevas antes. Valver Huerta con golpe de cabeza. Toca para Lulia Huel. Le dobla la marca. La quita Saavedra en medio terreno. Toca para Madrid. Otra para Cueva. Adelantado. Adelantado. No corra Lobito. No corra Lobito. Carlitos Lobos. No corra nomás, señores. La pelotita la va a jugar la escuadra de la Universidad Católica. ¿Te pareció habilitado? No sé si habilitado, pero está un poquito más atrás Alfonso Parot. Me parece que, claro, está offside, pero no tan evidente. Somos al aire libre en Cooperativa, se lo contamos todo, para la tuya, la mía, para todas las mascotas. Fit Fórmula, alimento premium para todas las mascotas. Habilitadísimo. No quedó para... No quedó... ¿Ah? Habilitadísimo. Habilitadísimo. A un metro de lado. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que el offside yo creo que se lo cobra porque Cuevas venía de una posición de adelanto, entró a posición habilitado y volvió a picar. Yo creo que no la mostró completa la repetición. Así que era una jugada para realizar. Sí, porque él sale, él rompe línea y están todos los de la Católica y él no estaba adelantado. No, en ese pique no, pero él no. Venía saliendo y después volvió a entrar. No, sí, lo pero cuando sale el pase, viene de atrás del jugador de Católica. Bueno. Hay tiro de esquina, hay córner para Católica, número 7. Se la quería llevar para la casa y le dijeron, ¡epa! ¿Quién? Nat Cugar, servicio de seguridad y vigilancia. Está Cornejo, Sur Poniente, está Cornejo y también aparece Marcelino Núñez. Está Cornejo con zurda, acá está, efecto hacia adentro, el centro que viene arriba, San Pedro. Y la pelota queda flotando, la gana Saavedra. El pase que viene para el Nacho Saavedra. Acá está Ignacio Saavedra, señoras y señores. El Cerati de San Carlos de Apoquindo. Le colocó Jorge Lira. El Cerati de San Carlos de Apoquindo. Ahí está. Después de nuestra transmisión, Jorge Lira, última hora por Cooperativa. Sí, señor. Le colocó el Cerati de San Carlos al Nacho Saavedra. La pelota se pierde fuera del límite de la cancha. Hay lateral que favorece al equipo de Everton de Viña del Mar. Lateral, frenos GTX. Con tu seguridad y la de tu familia no se juega. Por eso ponle frenos GTX a tu vehículo. Tecnología que cuida tu vida. Ernesto. Sí. Ricardo Vargas y Jimena Rabanal nos escuchan desde Canberra, Australia, dicen ellos, apoyando la franja. Le mandan saludos a toda la familia Cruzada y, por cierto, también de Cooperativa, utilizando el hashtag Cooperativa en Casa. Perfecto, señor. En Canberra. Canberra. Sí. Canberra. Arriba. Todos los chilenos que están repartidos por el mundo, señores. Sintonizando Cooperativa. Gracias por escucharnos. La pelota que viene por la franja derecha. Acá está Gonzalo Tapia. Se dio con Madrid, flaco. Sí, es Gonzalo Tapia, ¿no? Sí, Ernesto, sí, Gonzalo Tapia el que va a esa pelota dividida. Saltan los dos a cabecear y se dan durísimo. Un cabezazo entre el jugador de la Católica y el de Everton. Quedan los dos tirados en el piso. Fona que se acerca a verlo y todavía no permite el ingreso de los cuerpos médicos. Veremos qué pasa. Sí. Descubre toda la versatilidad que solo los equipos Steel pueden entregar en www.redsteel.cl. Seba. Duro el choque, Toñito, ¿ah? ¿Eh? Sí, durísimo. Recordemos que en el Mundial de Clubes que se viene van a empezar a aplicar o a probar aquello de golpes en la zona del rostro y de la cabeza. Van a tener que estar unos minutos afuera obligatoriamente por una orden médica que les va a tener que dar el visto bueno para ingresar. Y si no me equivoco, van a poder hacer un cambio momentáneo los equipos a causa de uno de estos golpes. Como un timeout en el fondo. El rugby lo utiliza hace ya varios años. 10 minutos tienen que quedar afuera alguien que ha sufrido un golpe en el rostro o en la cabeza. Así que está bien una seguridad médica para los futbolistas. La Católica pierde con la salida de Montes, un jugador que es habilitador. Que puede tirarte un centro para San Pedri. En este minuto en la cancha está Valencia, que no es un habilitador. Está San Pedri, que no es un habilitador. Tapia, que lo visten de puntero, pero es un futbolista que le gusta llegar al gol, igual que los otros dos. Este análisis es de Hidrolab, el único que le asegura confiabilidad, calidad y servicio en análisis de aguas. A ver, se perdieron los balones. ¿Y el Chapa, que no está para devolver los balones, flaco? Sí, está detrás del arco. Sí. ¿A dónde está el Chapa? Le falta experiencia como pelotero. Quizás lo fue cuando joven y ha pasado mucho tiempo. Bueno. Ahí está, la pelota la domina en medio terreno Alfonso Parot.
Acá está Paró tocando para San Pedro. Acá está el artillero del campeonato. La pelota que viene para Marcelino Núñez. Católica puntera del torneo, señoras y señores. Busca el tri, busca el tri, busca el tri, busca el tri. La Católica, la pelota domina el Pollo. Acá se viene el Dieguito Valencia. La pelota que viene sobre izquierda. Otra para Cornejo, Cornejo para Wed. La pelota fuera del campo de juego. Ahí lateral, frenos GTX. Con tu seguridad y la de tu familia no se juega. Por eso ponle frenos GTX a tu vehículo. Tecnología que cuida tu vida. Está para hacer el fútbol la escuadra de la Universidad Católica. El pase que venía sobre la izquierda para Valencia. Le doblan la marca Valencia, Echeverría y también Camilo Rodríguez. Ahí saque de costado, la pelota la va a jugar desde el fondo, me da la impresión, no, lateral, en medio terreno defensivo, lado de las populares, que favorece al equipo evertoniano. Tenemos 14 minutos recorridos, somos cooperativa al aire libre. La pelota que venía para Madrid, Álvaro, que no la pudo recepcionar, pelota fuera del campo de juego, lateral para la UCE. En los momentos, en los mejores momentos, Steel, siempre junto a ti. Somos al aire libre en cooperativa Hyundai Camiones y Buses, una empresa indumotora. Cristian Suárez con el balón, la marca lo lleva tomado un hombre que era el Lulia Huet. Resbala Suárez, la pelota queda flotando y la recupera el Pollo Valencia. La pelota la juega Valencia, Valencia toca atrás para Alfonso Paró, todo de nuevo. Otra para el Catuto Ribollido, la pelota la tiene el Catuto, tocando la pelotita, el pase que viene para el Nacho. La tiene Saavedra, toca sobre izquierda para Juan, acá hasta Cornejo se junta con el Pollo. Aparecía Valencia, lo bajan. Le cometen infracción Piti Marcajona. Hay tiro libre que favorece la escuadra de la Universidad Católica. 16 minutos recorrido de la etapa final del encuentro. Y ya está 1-1, ya está 1-1, ya está 1-1. Hidrolab, sabemos de aguas. Cotiza en línea ingresando en hidrolab.cl. La Católica no suelta la punta del campeonato, Toñito. Sí, por ahora no hay llegadas en el segundo tiempo. Firman tabla, firman en el empate Everton. Perdón, la Católica y Everton, no hay llegadas. Los arqueros disfrutan de la tarde, de ese vientecito suave de la precordillera. Asegura tu futuro maximizando los beneficios de tu seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. Marcelino Núñez la mete a la zona caliente, arriba aparecía el jugador Juan, no, a Matías Leiva. La manda fuera del campo de juego, insiste otra vez. Ahí está tocando Marcelino Núñez con saque de costado. Toca sobre izquierda para Cornejo. ¿Ah? Pide foul Cornejo, pide infracción, pide tiro libre. Va a jugar desde el fondo la escuadra de Everton de Viña del Mar. 16 recorrido de la etapa final del encuentro. La fiesta se juega en San Carlos de Apoquindo. Y está 1-1, fecha 31 del campeonato. La pelota la va a jugar desde el fondo el portero Johnny Herrera Eduardo. Alimenta el juego de tu equipo. Casinos Integrados, la mejor opción en servicios de alimentación para tu empresa. Arriba Camilo Rodríguez a la mitad de la cancha, tocando para Álvaro Madrid. La juega Madrid, Madrid para Saavedra, otra para Cueva. Se viene, acá está Cueva. Tocaba rápido para Leiva. Neutraliza el medio terreno, gana Lulia Wed. A Wed tocando sobre la banda derecha para Gonzalo Tapia. La pelota domina Tapia, abre sobre la banda para Raimundo Rebolledo. Ahí está Rebolledo, toca para Tapia. El toque recibe, lo hace perfecto, tocando para Luli. La pelota la tiene Luciano. Carga el equipo de la Católica, será arco sur acá en San Carlos de Apoquindo. Y ya está 1-1. Otra para el Poncho Parot. La pelota domina Parot, Parot para Wed. Levanta la vista, gran rapidez mental para crear. Tiene el tiempo y el espacio, la tira larga buscando al Pollo Valencia. Aplica golpe de cabeza, la mete al área, la saca desde el fondo sin problema Cristian Suárez. La pelota la juega el Banana, el pase que viene para Juan Cuevas, la porfía Cuevas, pero no puede ganar Valver, la tiene Huerta, acá está Huerta para hacer el fútbol, toca sobre izquierda, el pase que viene para Diego Valencia, la pelota la mina Valencia, Valencia tocando para Lulia Huerta. Descarga la app del BCI y descubre lo nuevo que tiene para ti BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Se viene otro cambio, se viene otro cambio en la Católica, Flaco Aguilar. Sí, se está preparando al borde de la cancha, listo para ingresar el 16, César Munder. Te escucho, Toño. Sí, Agüet intenta ser el conductor de la Católica, el darle profundidad a las pelotas. No aparece mucho Marcelino Núñez, pero tampoco la Católica aparece en ataque aún. No hay ninguna llegada de ambos equipos en este segundo tiempo. No le dé tribuna a otros análisis. Sol Hidrolab es convicción, pasión y tecnología en análisis de aguas. Saca desde el fondo Cristian Suárez. Arriba, antes neutraliza bien, sin problema. Alfonso Paró la perdió. La gana Cuevas, se viene Juan. Acá está Juan. La tiene Cuevas. Cuevas toca sobre la franja derecha para Camilo Rodríguez. La pelota domina Sabina Rodríguez. El mano a mano con Valencia. Valencia la tira
la manda directo al tiro de esquina, señoras y señores, bloqueó todo lo que hacía Camilo Rodríguez, llegó el equipo bertoniano, hay tiro de esquina, córner, tiro de esquina, córner número 4. Y si cuando renuevas tu hogar también te renuevas por dentro. Cambio. Vamos con él. Sí, se retira con la 26, Marcelino Núñez en la Universidad Católica, ingresa con la 16, César Munda. Quiso salir jugando y se complicó entero. Mejor hazla fácil. Ponle sangría a tu verano con Clos de Pirque. Abandona Marcelino Núñez en la escuadra de la Universidad Católica. Listo. Aparece César Munder. Sí, te escucho. Se viene el doble 9 en la Católica. Valencia y San Pedro van a jugar como doble pivot por el centro. Lobos en el centro, Lobos en el tiro de esquina. Ahí está, fuera, fuera, grita Matías Dituro. El pase que viene sobre la izquierda para que apareciera Gonzalo Tapia. La pelota queda, la juegan atrás para el portero Johnny Herrera. Este deja el área y el arco se apresta a devolver. Tenemos 19 minutos, somos Cooperativa al aire libre. La fiesta se juega en San Carlos de Apoquindo. La tiene Dylan Zúñiga, señoras y señores. La Católica nos suelta la punta del campeonato, líder del torneo. Acá está para hacer el fútbol en medio terreno. Se le fue a Leiva. Se le fue la pelotita a Leiva. Hay lateral, frenos GTX. Con tu seguridad y la de tu familia no se juega. Por eso ponle frenos GTX a tu vehículo. Tecnología que cuida tu vida. Está Juan Cuevas, se viene. Acá está Cuevas, toca sobre la banda derecha para Echeverría. La metió al área, insiste Cuevas. ¡Está! Se quedaba nomás Valver Huerta, se quedaba. Cornejo, aparece Cuevas. Y la pelota la domina el portero Matías Dituro, flaco. Sí, era buena la jugada que iniciaba Carlos Lobo después de ese pase desde el sector izquierdo de la defensa de Everton. Se la cede a Juan Cuevas, que trataba de meterse al área. Un par de toques y ganando línea de fondo. Sin piernas llegó asociado el número 10 del Everton a tirar ese centro que le llevó a Matías Dituro dando botecitos. Jugó la Católica. El fútbol es una apuesta y tú puedes apostar por tu conocimiento con Experto. Polla Experto, jueguen en estos días. Carga la Católica, aquí está con doble 9. Se aparecía Huet dentro del área, toca para Munder. La pelota la domina, queda con Tuzo. Huet dentro de la zona caliente. ¿Se para o no, papá? ¿Se para o no? ¿Se para o no? ¿Se coloca vertical? Sí, se levantó. Ahí está para hacer el fútbol sobre la izquierda. Ahí lateral, Juan Cornejo lo va a hacer efectivo. Intresport, la tienda de deportes número uno del mundo, ya está en la web. Visita intresport.cl. Aparecía Cornejo, pincha Echeverría, pelota al tiro de esquina. ¡Corre número para usted! 8. Encuentra todos los productos para cada etapa de la vida de tu mascota en fitformula.cl. Está Cornejo desde el sector suroriente, le va a pegar con efecto hacia afuera. El centro que va a venir, señoras y señores, sube Parot, sube Valver Huerta, que van arriba, que van de cabeza. Tenemos 21 recorrido. El centro pasado, muy pasado, muy pasado de Juan. Ahí está el caribeño, la pelota la domina César Munder. Acá está Munder, la marca de Madrid. Pelota fuera del límite de la cancha y lateral que va a brechar el equipo de Everton de Viña del Mar. Tenemos 21 con 30 de la etapa final del encuentro y ya está 1-1. La pelota la tiene Madrid, acá está en medio terreno. Acá está Álvaro Madrid tocando la pelotita, la hace rebotar en Agüet. Balón que no está en el rectángulo de pasto. Otra vez lateral para el Ever Forever. Perros, gatos, razas pequeñas o grandes, para todas las mascotas prefiere Fit Fórmula. Sigue sin haber. Sí, sigue. Dale, Toño, dale. Sigue sin haber llegadas en este segundo tiempo. Haaland renuncia en parte al fútbol, intentar tener un fútbol más asociativo, viniendo armando desde atrás. No pensó en el tío Marcelino Núñez, lo vio y está atacando con Tapia por derecha. Está San Pedro y Valencia por el centro y a la izquierda queda en este minuto Munder. Así que la Católica va a buscar ganar sin fútbol asociado. Pero y ojo que el Everton insinuó en los últimos minutos. Sí, intenta, pero no tampoco ha llegado hasta el pórtico de Dituro. El empate por ahora se ve bien, ¿eh? Se la robó, evita robos y pérdidas con Nat Cugar. Competencia, calidad y excelencia en seguridad. Está tocando la Católica en la mitad de la cancha. Acá está Diego Valencia. La pelota la juega Valencia. Tocó el pase para Gonzalo Tapia. Se viene Tapia contra el área. La pelota la domina Tapia. La marca de Madrid. Acá está Álvaro Madrid contra Tapia. Ahora se da media vuelta. Exigido contra la raya. Toca, pásame la vida, dice Wed. Otra que viene en caroto. Tocó Rebolledo de taco para Wed. Un costado de la zona penal. El centro ras de suelo. El centro rasante le pegó. Rebolledo. Débil. Le da muy débil Rebolledo. Le dio con la escobita. Le dio con la escoba. No. Se va. Sí, le quedó un poquito atrás esa pelota con... para sacar un remate con mayor potencia, pero estuvo notable, eso sí, en la anterior, sacando ese taco para gritar a Luciano Wed. Se atrevió el Catuto en ataque. En los mejores momentos, Steel siempre junto a ti.
Está Juan Cuevas en terreno antagónico hacia el arco norte. Carga el equipo de Everton de Villa del Mar. Saavedra, el eterno, tocaba por la derecha para que apareciera Camilo Rodríguez. Recupera el equipo de la Católica. Arriba con golpe de cabeza Pereira. La pelota. ¡Ah! Oh, Saavedra. Saavedra contra San Pedri. Saavedra contra San Pedri. No lo vio Jona. No lo cobró Jona. La pelota la domina Juan Cuevas en el círculo central, la luna llena. ¿Juego o no? La tira afuera. No, se le entrega por la izquierda para Dylan Zúñiga. La pelota la domina. Flaco, ¿lo viste? A mí me parece que fue la pelota, eso sí, Saavedra. Que se haya llevado por delante a San Pedri, ahí creo que sí. Pero primero va la pelota del hombre de Everton, me parece, a mí por lo menos. Convengamos que aparatosa la caída del delantero de la Católica. Sí. De hecho, los jugadores de Everton la iban a tirar afuera, después decidieron que no, y sigue la misma pelota en juego. Nadie interrumpió el partido. Sí, exageró en exceso. Sí, Toño, y se enojó Sensini con la actitud de sus jugadores al no seguir con el juego cuando ni el árbitro dio la indicación que tiraran la pelota afuera. Es que fue increíble eso, se quedaron pasmados. Fue bien singular eso, casi como pidiendo permiso. ¡Cuidado! Para seguir el juego. Aparece Everton, arriba, adelantado aparecía cuando venía Echeverría. ¿Qué pelota le metía a Saavedra para que apareciera Echeverría? Pero estaba adelantado, señores. La contra de la Católica, la pelota la tiene Lule Huet, el pase que viene para Munder. Se cruzó sin problemas, ahí está Camilo Rodríguez. Balón fuera del límite de la cancha. Lateral, frenos GTX. Con tu seguridad y la de tu familia no se juega. Por eso ponle frenos GTX a tu vehículo. Tecnología que cuida tu vida y listo. Ahí está tocando desde el fondo Suárez juega en medio terreno para Madrid para Saavedra, el pase atrás para el portero Johnny Herrera, este con el pie tocando para que aparezca el balón a Suárez, sale desde el fondo para Madrid, la pelota la tiene Álvaro, acá está sobre la banda derecha, llegó, no pudo, sobre la banda derecha para Camilo Rodríguez, pero se interpone contra Wed en el uno contra uno, gana Madrid la pelota que viene en medio terreno, ahí está para hacer el fútbol otra vez, la pelota la domina el Nacho Saavedra, tocó para Wed, la tiene Luri, la metió, larga, ya había pasado con Salito Tapia, la pelotita no está en el rectángulo de Pasto, ahí lateral que favorece a la escuadra de Everton de Villa Mar en terreno propio. Tenemos 25 minutos de la etapa final del encuentro. Somos Cooperativa al Aire Libre. Están 1-1. Hidrolab, sabemos de aguas. Cotiza en línea ingresando en hidrolab.cl. Somos al Aire Libre en Cooperativa desde San Carlos de Apoquindo. Bien, el equipo evertoniano respirando tranquilo y buscando copas internacionales. Te escucho. Sí, es la Católica, lleva la presión del partido en el segundo tiempo, pero sin claridad en el juego. Reviso mi libreta del segundo tiempo. A ver, bueno. Solo tengo anotado cambios. No tengo anotado ninguna. Ninguna todavía. Bueno, es verdad. No ha llegado la Católica en la segunda etapa. Más punzante. Everton tampoco. Un poquito más punzante, me da la impresión la UCI que Everton. Un poquito. Ahí está el Banana Suárez para recuperar. La pelota la tiene el Banana. El Banana toca y descarga para que aparezca Álvaro Madrid. La tiene Madrid. Madrid tocando por la franca derecha para Camilo Rodríguez. Otra para Suárez. El pase que viene, tocaba para Juan Cuevas. La dejaba en medio terreno para Carlitos Lobos. La gana otra vez el Pocho Valencia. La pelota la domina. Católica en terreno antagónico. Es el arco sur. Busca el segundo. Está en 1-1. La pelota la domina Tapia. Tapia juega para Rebolledo. El pase que viene para Alfonso. Acá está Parot. Se para, se frena. Ojo bien abierto, juega con zurda, tocó con la que piensa, otra para Rebollido, el pase que viene para Gonzalo Tapia, un costado de la zona penal que sí, que no, sacaba a pasear a un hombre, que era en esta ocasión el medio terreno, el jugador Pereira, el balón que se va sobre un costado, ahí lateral para la Católica, pura Tapia, toca para Parot. Hyundai, camiones y buses, una empresa indumotora. 27 recorrido y están 1-1. Somos Cooperativa al Aire Libre con la alegría de siempre. Acá está Alfonso tocando para Juan. La tiene Cornejo, 10 metros campo adversario. Juega sobre izquierda, pegado a la raya, al lado de la popular está Wed. Acá está Wed, tocó con zurda. El pase que viene para Nacho Saavedra. Se da media vuelta, se la rotonda, tocó ras de suelo. Juega para Luli, tocó y descargó para Munder. Acá está, se viene la Católica. Carga Munder, un costado de la zona penal, sacaba el centro, la marca. Ahí está la marca de Suárez, contra Munder. Se viene Munder, último metro de la cancha, que sí, que no, le doblan la marca Munder, la pelotita, la lucha Echeverría, señores, ahí está, la juega sobre un costado, pelota fuera del límite de la cancha, ahí lateral para la UC.
Asegura tu mayor inversión con Seguro Hogar de Chilena Consolidada. Este es el equipo ganador del aire libre en Cooperativa. Alimenta el juego de tu equipo. Casinos Integrados, la mejor opción en servicios de alimentación para tu empresa. Álvaro Madrid tocando para Echeverría, este para Camilo Rodríguez. Le quedó a San Pedro y está. Tocó para Munder, está. Johnny Herrera, notable. Hiciste Munder, está. Se da media vuelta. Ahí está Munder dentro de la zona caliente. Tocó sobre la izquierda, se diluye. El pase de Agüed buscando a San Pedro y está. La saca, señores, Zúñiga. La banda sobre un costado, la tiene Gonzalo Tapia. Un costado de la zona penal. Carga la Católica, Tapia sacó el centro, pelota al área. Munder que no puede, gana por aire, gana por arriba Camilo Rodríguez. La banda sobre un costado, no puede Echeverría. Balón fuera del límite de la cancha, lateral para la Católica. Estoy contigo, Flaco Aguilar, lo tuvo la Católica. Sí, empieza de César Munder, que recibió esa pelota solo en el sector izquierdo del área del Everton de Viña del Mar. Sacó el remate y el achique fue espectacular de Johnny Herrera. En la segunda pelota no pudo definir el hombre de la Universidad Católica, y entre centro y centro reclamaban una mano en el cuadro de la Universidad Católica. Veremos si hay revisión. Por mientras, cambio en el Everton de Viña del Mar. Se retira con la 18 Carlos Lobos, ingresa con la 8 el mexicano Jorge Díaz Price. Descarga la app del BCI y descubre lo nuevo que tiene para ti. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Somos al aire libre en Cooperativa Easy, tiendas y online. Renueva el amor por tu hogar. Esta sí que fue clarísima, el cara Munder frente a Johnny Herrera, vivo Johnny Herrera, viejo zorro, le amagó que iba a cubrir el primer palo, le dejó el segundo, se tentó Munder, para allá fue el arquero de Everton, se pudo hacer el 2-1 para los cruzados. Y atención, entra Jorge Díaz, el mexicano, que ha mostrado un muy buen nivel en las últimas 5 o 6 fechas. Es un jugador muy profundo, tiene velocidad, tiene zancada para llegar al área contraria. No le dé tribuna a otros análisis. Hidrolab, sabemos de aguas en Chile, Colombia, México y ahora también en Perú. Hidrolab, cotiza en línea desde tu smartphone. Carga Matías Leiva, se venía Leiva, señores, autor del primero para el cuadro de Everton de Viña del Mar. Está 1-1, la pelota la va a jugar el cuadro de la Universidad Católica. El saque lateral defensivo, está parado para hacerlo efectivo. Tenemos 30 minutos recorridos, señoras y señores. La UC puntera del torneo, líder del campeonato. Lo vivimos a la libre en Cooperativa y está 1-1 contra Everton, está 1-1. Acá está parado tocando para que aparezca el Nacho Saavedra. La pelota lo mira Saavedra, levanta la vista. Ojo bien abierto, le va a pegar Alfonso. Acá está Poncho pide ayuda, señores. El pase que viene sobre la banda derecha para el Catute Rebollido. La pelota la tiene Rebollido. Mete presión un hombre que era Matías Leiva. Otra para que aparezca Alfonso Parod. Le va a pegar con zurda. Está en la mitad de la cancha. Tocó a ras del suelo para San Pedri. Acá está San Pedri, señoras y señores. Aparecía San Pedri. Salía de la zona del 9. Ya en medio terreno del equipo de Everton de Viña del Mar. Le cometen infracciones y hay tiro libre para la Católica. Este verano, refrescate con la mejor sangría. La que viene lista. La sangría de Clos de Pirque. Está el Nacho Saavedra para hacer efectivo el tiro libre. Acá está Saavedra, los actores están, la acción ya viene. Atención, oído país, arma de gol, huele a peligro. Tenemos 31, la va a meter a la zona caliente. La espera San Pedro arriba, la espera también Diego Valencia. Sube para el cabezazo, está el Ulia Huete, está Parote, está Huerta. Acá está, le va a pegar Cornejo o le va a pegar Saavedra. Le pegó Cornejo, la metió al área sin problemas, arriba el portero Johnny Herrera. Se queda con la pelotita. Apuesta en vivo durante los 90 minutos, porque con Experto el fútbol es una apuesta. Polla Experto, jueguen en esto. Está tocando el mexicano, la pelota la domina Jorge Díaz. Acá está Díaz, tocó para Echeverría. La tiene Rodrigo, camiseta número 20 en la espalda. Se le escapa el balón fuera del campo de juego. Hay saque lateral que favorece al escuadro de la Universidad Católica en terreno propio. Tenemos 32 minutos recorridos, señoras y señores. Está 1-1 la cuenta Católica y Everton. Visita intersport.cl y encuentra las mejores marcas a la puerta de tu casa. Unión La Calera le mete presión a la escuadra de la Universidad Católica, señoras y señores. Josué Laval, ¿cuántos puntos? ¿Cuatro de diferencia? ¿Cuatro? Son cuatro, 58 la Católica con este empate, 54 la Calera, que ayer, recordemos, también venció al Audax Italiano. 4 puntos de ventaja tiene la UC, pero tiene un partido más el equipo de Holland. Lo sacó a pasearse de cuenta. Y hablando de eso, Fit Fórmula, alimento premium para todas las mascotas. Infracción contra Diego Valencia. Me da la impresión que era Pereira, Flaco, le comete infracción a Valencia cuando estaba en el piso. Sí, fue un forcejeo ahí de Diego Valencia con el hombre de Everton de Viña del Mar. Lo bota desde atrás el jugador viñamarino, cobra Héctor Jona, juega la Católica.
Al aire libre en cooperativa, no le crea, no le crea. Mejor resguarda tus bienes con Nat Cugar, servicios de seguridad y vigilancia. Amarilla. ¿Amarilla para quién? Para el Nacho Saavedra. Falta sobre Jorge Díaz. Le hacía un túnel el jugador mexicano al hombre de la Católica. No lo dejó pasar el 8 de la UC. Lo baja y hay amarilla para Saavedra. Al aire libre en cooperativa, se lo contamos todo a esta hora desde San Carlos de Apoquindo y el relato de Ernesto Díaz Correa. Hay tiro libre que favorece Ernesto. A la escuadra de Everton de Viña del Mar. Sí, te escucho. Sí, el partido se juega permanentemente en campo de Everton, pero la Católica no tiene argumentos futbolísticos para generar jugadas de claridad. Eso no aparece en los volantes. Agüed tuvo 10 minutos, pero se apagó por ahora el volante cruzado. Muy lento, ¿eh? Muy lento Agüed. Encuentra el compañero ideal para disfrutar al máximo tu jardín en www.redestil.cl. La primera etapa los grandes lo dieron todo, Toño, y ahora tienen que sacar la cara los canteranos, ¿o no? Pero Holland ha dibujado un equipo distinto. Pone cuatro delanteros, Saavedra y Agüed como volantes. No hay mucho juego de asociación, de circulación. La Católica intenta ir por los costados y tirar centros para San Pedro y Valencia. Eso sí, no les ha resultado. Everton pelea el partido y ojo con el mexicano Díaz, que entró fresquito. Análisis Hidrolab del Toño Prieto. Hidrolab, sabemos de aguas. Cotiza en línea ingresando en hidrolab.cl. Se recupera Don Dylan. Se recupera Don Dylan Zúñiga. Sí, ahí está Saavedra. Tocó para el mexicano. Acá está Díaz, que está fresquito, dice Toñito. Tiró la diagonal. Se llevó la marca de Gonzalo Tapia. Se viene. Acá está el mexicano. Tocó a ras del suelo. Jugó para el balón a Suárez dentro de área. Está un buscapié. Un buscapié. Apareció a Wed. La banda directa fuera del límite de la cancha, señores. Ahí lateral. Estaba adelantado. Todo flaco, ¿no? Ahí saque de costado para Everton. Sí. Saque de costado para el cuadro ruletero. Ahí saque de costado para el equipo evertoniano. La pelota la va a jugar Camilo Rodríguez por la franca derecha. Lo hace hacia todo el arco, lento, ¿no? Sí, Everton Ernesto. Sí, hacia el arco norte carga el equipo de Everton de Viña del Mar. Tenemos 35 minutos recorrido. Lo vivimos al aire libre en cooperativa. Hyundai Camiones y Buses, una empresa indumotora. Acá está jugando Jorge Díaz. La pelota la hace rebotar en el Nacho Saavedra. Pelota al tiro de esquina. Corre número 5. Chilena consolidada. El valor de estar seguro. Está fresquito para... Díaz, ¿ah? ¿Eh? Sí, entró con ánimo, ¿ah? ¿Eh? Entró fresquito Díaz. Entró bien. La pelota la va a jugar desde el sector nororiente. Le va a pegar Juanito. Acá está Cuevas. Tocó a ras de suelo para el balón para Díaz. Díaz para otra vez para Cuevas. El centro cerrado. Arriba. Aparecía con golpe de cabeza. Arriba. Me da la impresión que era el jugador Madrid. Álvaro Madrid. La pelota fuera del campo de juego. Hay lateral. Dylan Zúñiga lo va a hacer efectivo. Tenemos 36 recorridos. Somos cooperativa de la libre. Ya está 1-1. Acá está para hacer el fútbol. Lo vivimos con la alegría de siempre, señores. La pelota la tiene Cuevas. Que está en todas. La gana Parot, la juega otra vez para Gonzalo Tapia. La pelota la domina, se viene Tapia en la mitad de la cancha. Tiró la diagonal y la jugó para Munder. La tiene el caribeño, se para, se frena. 5 metros, campo adversario, el arco sur, carga el equipo de la UC. Pelota que viene sobre la izquierda. El pase que viene para Juan Cornejo tocó y descargó para Munder. Munder otra vez para Cornejo, tiró la pared. El centro que viene, pelota al área. Recupera Madrid, la saca para Jorge Díaz. La pelota la domina el mexicano, la contra Bertoniana. ¿Cómo corre? Se nota que está bien alimentado. Tú también confía en la alimentación de tu empresa en Casinos Integrados. Aparecía Juan Cuevas. Aparecía Cuevas, quería hacer la pared, tiraba la pared con Jorge Díaz. Recupera bien la Católica. Acá está, la pelota la juega Tapia. Tapia en la mitad de la cancha para Luis Agüed. Lucha por fin Agüed. La pelota queda flotando y la gana Ribollido. Otra para Gonzalo Tapia. Se quería llevar la marca de Madrid. Neutraliza, queda en el piso Tapia. La pelota la tiene Madrid. Sí, señor. Túnel a Valencia. Al Pollo Valencia, le mira el número. El Pollo Valencia es el 6, Valencia el de Madrid. La pelota la dominó, lo sacó a pasear por San Carlos de Apoquindo, al Pollo Valencia Madrid, pelota en la mitad de la cancha, balón que viene para Lulia Wed, la pelota la domina Wed. Wed toca por la izquierda para Cornejo. Descarga la app del BCI y descubre lo nuevo que tiene para ti BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Qué lujito de Madrid, Ernesto. Sí, extraordinario, cuéntelo flaco. Sí, esperó a Diego Valencia, veía que se venía por la espalda, ahí la tiró cortita Valencia, que pasó de largo, se llevó a caer el número 30 de la Católica con el túnel que le hizo Madrid.
Easy, cuando renuevas tu hogar, también te renuevas por dentro. ¿Otro cambio en la Católica? Sí, se prepara al borde de la cancha Alexander Aravena con la número 27. En el Everton también se prepara Juan Martín Román para hacer la última modificación en el cuadro rulete. Y cuando se calientan los ánimos, la hacemos corta. Ponle sangría a tu verano con Klaus de Pirque. Y se hace el cambio nomás en la Católica. Se retira con la camiseta número 20 Gonzalo Tapia. Ingresa con la 27 Alexander Aravena. Vive el fútbol con la misma emoción que los jugadores, apostando por tu conocimiento con expertos. Y ahí el Juan Martín Román está a la espera porque hay un hombre de Everton lesionado en el campo de juego. Sensini, que paró el cambio para ver en qué condición está su jugador para poder realizar la modificación. Intersport, la tienda de deportes número uno del mundo, ya está en la web. Visita intersport.cl. Somos al aire libre en cooperativa. Lo sacó a pasear, dijo. Y hablando de eso, Fit Fórmula, alimento premium para todas las mascotas. Hay tiro libre, Cristian Suárez. Tocó el balón, juega para Johnny Herrera. Deje el arco, deje el área, Johnny. Acá está Johnny, le pegó largo, buscando arriba para que apareciera Madrid. Picaba también el jugador Leiva. La pelota la domina en la mitad de la cancha. Acá está Aravena, Alexander Aravena, tocando la pelota. Alexander Aravena tocó para Julia Wed, el pase por la derecha para Bunder. Llegó Bunder. La marca pegajosa neutraliza a Dylan Zúñiga. La pelota la juega, la hace arrebatar el Bunder. Pelota fuera del campo de juego. Hay lateral que favorece al equipo evertoniano. Tenemos 39 minutos recorridos, señoras y señores. El partido usted lo vive y lo siente por cooperativa, al aire libre para todo el planeta. Mejor que el VAR, evita robos y pérdidas con NatQ Guard. Competencia, calidad y excelencia en seguridad. Pese al empate, el equipo de la Universidad Católica no suelta la punta del campeonato. La pelota la domina, se viene el Nacho Saavedra. Acá está, tropieza la Católica con el empate. Acá está el centro que viene, pelota arriba de Mutter. El Pollo Valencia que no puede porque antes con las manitos Johnny Herrera se queda con la pelotita. Vamos a llegar a los 40 minutos recorrido de la etapa final del encuentro y ya está 1-1. El aliado infaltable y perfecto en tus jardines, Steel Batería. Oye, Ernesto, ¿se rompe el empate en estos últimos 5 minutos? Yo te diría que no se ve algún equipo claro que domine, que tenga, que se esté preparando como para llevarse la victoria. Está todo muy, muy en el status quo. Está todo muy ordenado, nadie rompe en la Católica. Está todo muy equilibrado. Pero el empate, ojo, deja a la Calera con una gran opción de ese partido pendiente que le queda en relación a la Católica de ganarlo, queda un punto. O sea, le abre otra vez la puerta y la ventana al equipo calerano de tener opción por el título. Hidrolab, sabemos de aguas, cotiza en línea ingresando en hidrolab.cl. ¿Se enreda el equipo de la Católica entonces, Sebastián? Sí. ¿Se enreda la Católica? Claro, se enreda la Católica con esta sucesión de empates que dejan ahí a tiro de cañón a esta Calera que en todo caso cuando tenía la chance de alcanzar siempre ha terminado encogiendo el brazo. Acá está. Somos al aire libre en cooperativa. Este es Ernesto Díaz Correa. Toca Parot, juega para Bunder. Acá está, se llena de gambetas, se llama, que es el caribeño. La pelota queda flotando, no puede. No puede un hombre que era Jorge Díaz. Recupera Alfonso, tocó para el Catuto. Larga para el Catuto Rebolledo. Señoras y señores, la pelota se va sobre la última línea, tiro de arco. Saque de meta que favorece a Everton de Villa del Mar. Le pega Johnny Herrera, le pega igual. Cuando se va a hacer el cambio, sí. Igual le pega Johnny Herrera, flaco, no respeta la orden. Claro, porque ya está haciendo la señal, el árbitro del partido que venía el cambio en el Everton, sacó Herrera y la devolvió Parot. Se hace la modificación en Everton, se retira con la 16, Matías Leiva ingresa con la 21, Juan Martín Román. Hyundai, camiones y buses, una empresa indomotora. Está para hacer el fútbol Johnny Herrera. Tenemos 41 recorridos. Somos cooperativa al aire libre. Se enreda la Católica, señoras y señores. Un partido menos tiene el equipo de Unión La Calera. La pelota se pierde fuera del límite de la cancha. Hay saque de costado que favorece a la escuadra de la UC. La pelota la va a jugar sobre el sector izquierdo. Ahí está Juan Cornejo. La pelota la va a jugar Cornejo. Tenemos 42 minutos recorrido. Lo mira un hombre que era Rodrigo Echeverría. Lo mira Echeverría Cornejo. La pelota la va a jugar. Busca a quién entregar. La viene a buscar. Ahí está San Pedri. La pelota
la tenía Sampedri, la marca del Banana Suárez con infracción, tiro libre para la UC. La pelota la va a jugar el equipo de Holland. Asegura tu mayor inversión con Seguro Hogar de Chilena Consolidada. Este es el equipo ganador de Al Aire Libre en Cooperativa. Se gana María Sampedri, flaco. Sí, por agarrar a un jugador de Everton de Viña del Mar que estaba reteniendo la pelota. Todo a vista y paciencia de Héctor Jona, que de inmediato le saca la amarilla al 9 de la UC. La hizo bonita, la hizo exquisita, igual que los menús que tiene para tu empresa, Casinos Integrado. El Toro Sampedri se viene al área a buscar de cabeza, le va a pegar Saavedra. Acá está, la pelota la va a jugar el Nacho Saavedra, le va a pegar con derecha, no, pasó, le pegó Cornejo, el centro a media altura, está arriba con golpe de cabeza, neutraliza el medio terreno Madrid, la pelota que venía para que corra Juan Martín Román, la marca es del Catuto Rebolledo, juega atrás para Dituro, le pega Dituro directo, el pase largo arriba para Valencia, la contra de la Católica, está para la Católica, se viene el Pollo Valencia, quiere penetrar, la marca de Suárez con infracción, no le hice nada al Pollo Valencia, y se lleva amarilla, flaco, el Banana. Sí, me pareció por lo menos discutible la decisión de Héctor Jona. Va al piso el Banana Suárez cuando Diego Valencia ya en velocidad en demanda del área del Everton de Viña del Mar. Me parece que el defensor ruletero le saca la pelota al joven delantero de la Universidad Católica, pero cae el hombre de la UC, compra Héctor Jona. Falta para la Universidad Católica, el tiro libre a favor de los cruzados y amarilla para el central del Everton de Viña del Mar. Descarga la app del BCI y descubre lo nuevo que tiene para ti. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Josué Laval, próximo partido de la Católica, próximo partido del equipo evertoniano. Hay tiro libre que favorece la escuadra de la UC. Todo esto hacia el arco sur, acá en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Lunes 25, la Católica tiene que jugar con Palestino. Partido, por cierto, pendiente. Se están poniendo al día los equipos en el Campeonato Nacional. Everton también con Palestino. Everton no tiene partidos pendientes, está al día el equipo villamarino, así que está a la espera de la programación de la fecha número 32 del campeonato chileno. Y si tiendas y online, renueva el amor por tu hogar. ¿Qué pasa en la cancha, Ernesto? Está Juan Cornejo frontal hacia la portería de Johnny Herrera. Todo esto en el arco sur del Estadio San Carlos de Apoquindo. 4 en barrera. Le va a pegar Cornejo. Le pegó Cornejo. Pelota por sobre el travesaño. La pelota se pierde fuera del límite de la cancha. Hay tiro de arco y saque de meta que favorece la escuadra de Everton de Viña del Mar. La pelota la va a jugar desde el fondo el portero Johnny Herrera. Tarjeta roja al calor. Ponle sangría a tu verano con Klaus de Birke. Ernesto. ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto dieron en Cevita? Cinco más, señores. La pelota que viene para Munder. Se viene Munder en calor. Lo asustó Johnny Herrera Munder. La juega sobre la izquierda, se viene Dylan Zúñiga. La pelota la viene a Zúñiga, toca para Madrid. Acá está Madrid, se para, se frena. La marca dejó pagando un hombre que era Munder. El pase que viene para Jorge Díaz. La pelota la tiene el mexicano con Moñito. Juega sobre la izquierda, otra para Dylan Zúñiga. A correr se viene Juan Martín Román. La pelota larga, la esconde y la cuida para... La deja que se vaya sobre la última línea, señores. Hay tiro de arco, saque de meta que favorece a la escuadra de la Católica. Los jugadores apuestan por una victoria y tú puedes apostar por un resultado único con Experto. Sí, minutos finales donde yo creo la Católica tendrá que intentar, igual que frente a la Unión Española, meter la pelota al área por arriba. Creo que ahí tiene alguna opción. El fútbol de asociación ya no le sirve demasiado, no lo ha tenido. Así que cualquier tiro libre, cualquier córner le va a venir muy bien al equipo de Holland. Visita intersport.cl y encuentra las mejores marcas a la puerta de tu casa. La pelota la domina, otra vez Dituro, el pase largo buscando al Pollo Valencia, aplicado golpe de cabeza, la saca nomás desde el fondo el Banana Suárez, hasta la mitad de la cancha, no puede Parot, tocó y descargó, jugó, el pase largo, pelota que viene sobre la izquierda para Cueva, está para Jorge Díaz, está, se va de vuelta, está, se lo perdieron, flaco, lo tuvo Jorge Díaz, qué pelota le mete Cuevas para que aparezca Jorge Díaz por la derecha, estaba otro villamarino, me da la impresión que era Echeverría, se lo farrió Everton nomás, flaco. Sí, no lo podían creer en la banca del Everton de Viña del Mar, golpeaban ahí porque no podían creer
lo que se perdió Jorge Díaz Price después del contragolpe comandado por Juan Cuevas. Eso sí, todo está invalidado por offside del mexicano. Juega la Católica. Juega la Católica, San Pedri. Antes con lo justo, Sebastián Pereira mete el balón a la última línea. Tiro de esquina, corre, tiro de esquina, corre para la Católica número 9. Nuestros perros y gatos se merecen lo mejor, y lo mejor en nutrición para mascotas se llama Fit Fórmula. El partido de Pereira. Pongel, sí, con lo justo, porque aparecía San Pedri. Ah, el cruce justo de Pereira, el centro de Cornejo, el partido de Meti Ponga. A los últimos minutos le quedó el pase que venía, no pudo el Catuto Rebolledo, no pudo también, no pudo un hombre que era la vena. La contra se viene a través, Juan Martín Román, la marca de el Nacho Saavedra. Nos llega Dituro, pelota al tiro de esquina, corre para Everton número 6. Con el VAR ya no hay tantos robos, con Nat QGuard tampoco. Nat QGuard, servicios de seguridad y vigilancia. Los últimos minutos, en los últimos minutos, el partido es caliente, papá. En los últimos minutos, el partido es caliente y lo vivimos al aire libre en Cooperativa. Están 1-1, 48 recorridos. Cuevas desde el sector norponiente le va a pegar con zurda. Al lado aparece Jorge Díaz, que se lo perdió, se lo farrió solito, era el 2-1. Tenemos 48, la pelota la va a jugar la escuadra de Everton de Viña del Mar. El Banana se queda en la mitad de la cancha, no va al cabezazo. Acá está Cuevas, porque esperan la contra de la Católica, esperan la contra de la Católica, señores. Ahí está Jona, dialoga con todos. Todos se desparraman, se toman el centro, cae uno de Everton, quiere Echeverría, se tiró. La pelota queda flotando y la recupera sobre la banda derecha Camilo Rodríguez. Acá está, jugó y descargó el centro a media altura de Madrid, tocó, le pegaba Román. La pelota queda otra vez arriba, Valver Huerta con golpe de cabeza, tocó y descargó el medio terreno. El pase que viene para que apareciera Alexander Aravena. Foul, dice el árbitro del partido. La pelota la va a jugar la escuadra de la Católica en terreno propio, 49 recorrido. El nuevo motor de tus equipos es Steel Batería. Encuentra el tuyo en www.redesteel.cl. La UC puntera del torneo, líder del campeonato, señoras y señores. Arriba el Banana Suárez, enredando puntos la Católica. Acá está, la pelota la tiene Valver Huerta. Tenemos 49, la manda fuera del límite de la cancha y lateral que favorece al equipo evertoniano. El partido usted lo vive, lo siente por Cooperativa de la Libre. La fiesta se juega en San Carlos de Apoquindo y ya está el 1-1. Hyundai Camiones y Buses, una empresa indumotora. Va a jugar sobre la banda derecha Camilo Rodríguez. La pelota la tiene Rodríguez. El pase que viene para Madrid. Acá está Álvaro Madrid. La saca Valver Huerta. Pelota en la mitad de la cancha. Está el 1-1. Arriba Fernando Saavedra. Acusa un golpe. Gana Lulia Wed. El pase que viene para que aparezca arriba César Mulder. La marca pegajosa sobre la izquierda de Adrián Zúñiga. Acá está. Proleje central. Domina por dentro. Gana Fernando Saavedra. Tocó y acargó para Jorge Díaz. La pelota lo mira. La tiene Jorge Díaz. Cargan cuatro. Defienden cuatro. Insiste otra vez. La tiene Jorge Díaz. Toca sobre la banda derecha. Acá está Cuevas. Se viene Cuevas. Se encaró. Tiro de diagonal. Está, tiro la diagonal, está. Bloqueó bien Cornejo. La pelota la domina el Pollo. Valencia, final del partido. Final del encuentro, lo vivimos al aire libre en Cooperativa en los 50 clavado. Héctor Jora ha dicho que ha finalizado el partido, señoras y señores. Infartante los últimos 5 minutos de este encuentro. Lo vivimos con la alegría de siempre al aire libre en Cooperativa. La UC sigue como puntera del torneo. No suelta la punta del campeonato. Pese a enredarse con el empate hoy frente a Everton, se ilusiona con el tricampeonato el equipo de la Universidad Católica. Everton respira tranquilo y busca clasificar a Copas Internacionales. Final del encuentro, Sebastián Esnaola. Católica 1, Everton 1. La narración de Ernesto Díaz Correa para este empate 1-1, la Católica frente al Everton de Viña del Mar. Claro, la Católica mantiene el primer lugar en la tabla de posiciones, pero quema un poquitito de aceite, está llegando con lo justito a la recta final del campeonato. Habrá que ver qué es lo que dice Unión La Calera, con un partido menos, que podría acercarse, le quedará un punto de distancia en el momento en que se equiparen los duelos. Seba Aguilar, ¿qué pasa en el campo de juego? Decepción, de lado y lado te diré, Seba, porque estuvo muy caliente el final del partido. Electrizante, en Everton, sí. Sí, electrizante, porque en Everton sintieron que desperdiciaron un par de contragolpes, sobre todo en la banca, se fueron muy molestos con lo hecho por el cuadro ruletero. En la Católica, muy, muy cabizbajos con este resultado. Valver Huerta, terminado el partido, se tiró al piso, cabeza gacha, recién se pudo levantar el central de la Universidad Católica.
Son 7 empates en 9 partidos los que tiene la Universidad Católica en sus últimos compromisos. Es decir, ha cedido una cantidad de puntos impresionante el cuadro cruzado a pesar de no perder. Así que no están muy conformes con lo hecho hoy en San Carlos de Apoquindo. Siguen en la disputa por el título, cada vez más estrecha con Unión La Calera, a la espera de lo que juegue el cuadro cementero, ahora a la espera también de reacciones aquí en San Carlos de Apoquindo. Es así, estamos atentos a esas reacciones. Ya se fueron de la cancha la mayoría, ¿no? No, la verdad, la mayoría están dentro de la cancha. Muchos dialogando con sus compañeros, ¿no?, de Everton. Claro, los saludos. Ahora recién se están yendo. Por ejemplo, Clemente Montes, Valver Huerta, también está Marcelino Núñez, Gonzalo Tapia, que me parece que va a ir a la entrevista con la transmisión oficial de televisiva. Todos lo espera también. Valver Huerta, perdón, Alfonso Parot en la entrada al camarín, saludando a sus compañeros hoy como capitán de la Católica. Muy bien, quedamos atentos entonces a esa primera approach, a esa primera declaración que se hace a través de la señal de televisión de TNT Sports, para poder conocer las voces de los protagonistas. Recuerde usted que estamos haciendo todas estas transmisiones con protocolos sanitarios muy estrictos, con muy poquita gente en el estadio. Está Ernesto, está el Seba, nomás prácticamente nuestro equipo técnico, para poder cuidarnos también, para poder hacer una transmisión con todas las de la ley, pero también con todos los cuidados que son requeridos. Quedamos atentos a la espera de la declaración televisiva. Le pido al Toño Prieto un apronte de su comentario de este empate 1-1. ¿Quema o no quema aceite la Católica, Toño? Sí, de local no puede el equipo de Haaland. Otra vez saca un empate, evidentemente que lo buscó la victoria. Tuvo Munder una muy clara en el segundo tiempo, así como Cuevas tuvo otra para Everton. Toño, creo que el empate es lo más justo. Te escucho. Escuchemos a Gonzalo Tapia por el CDF. Así es. O TNT, mejor dicho. Pero ya poco acostumbrando. ¿Y cómo asumen la responsabilidad de estar peleando ustedes, los jóvenes, en virtud de la gran cantidad de bajas que tiene, una responsabilidad tan grande como es